Buenas, buenas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Disculpen la tardanza en la salida de este noticiero, pero bueno, ya estamos aquí listos y dispuestos para darles las mejores noticias. Como todos los días a las 8 de la mañana, me acompaña Francisco Contreras de los Controles, está Gómez Otomayor en lo Cultural y también está aquí Isra para comentar las noticias. Isra, ¿qué tal amaneciste el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda esa gente, gracias por estar con nosotros. Igual gracias por esperarnos un ratito y aquí estamos con la mejor información y con todo lo nuevo y todo lo que está pasando en el Ecuador y el mundo. Porque, como dicen los titulares, bueno, parece que regresamos a la Asamblea Nacional de los 80 porque hubo apagones ayer, pero también el tema de Ucrania estuvo denso. Igual ayer me quedé hasta de noche revisando lo que está pasando y en la mañana también en Euronews estaban transmitiendo en vivo lo que está pasando a última hora. En este lugar, pero antes de entrar en detalles, quiero saludar a toda esa gente que está conectada, esa gente que está en Facebook. Recuerden que ustedes pueden darle like pueden suscribirse también a Facebook, pueden donarnos estrellitas también, que es una novedad que nos está dando esa plataforma y pueden compartir en grupos para que esa información llegue a todo lado. Y Andrés, se acerca el feriado. No sé si tú ya pensaste, si te quedas, te vas, ¿qué vas a hacer? Voy a quedarme acá, voy a ver si me veo con mis amigos, si me veo con mi familia, también si hago algunas actividades por ahí para disfrutar también el feriado. A veces sí he sido medio grinch del carnaval porque no me gusta que estén ahí. Bueno, acá tampoco es que ha sido tan grave, ¿no? Pero en otras ciudades sí es, sí es como que te mojan y te sacan la madre. Eh, no soy tan fan de eso, por eso creo que no salgo en carnaval, me gusta quedarme aquí en Quito, pero antes de seguir, quiero saludar a los miembros de Andrade, de Wilson Acero, a Andrés Proaño, a Mura Arts también que se conecta a los tiempos, a Franklin Tapia, a Sebas, Baku, Patrick Velasco, Emilia Puedmach y a todas las personas que nos acompañan siempre. El de, y gracias por conectarse como siempre el día de hoy. Nosotros comencemos con los titulares. Pero quiero agradecer también a toda esa gente que está conectada en Facebook también. Un saludo a todas las 20 personas que están conectadas en este momento y contarles también de que la oportunidad del carnaval de celebrarlo está a la vuelta de la esquina. Vayan, viajen con cuidado. Igual la Vía Los Santo Domingo está habilitada un poco, cierto tramo está habilitado. Así que uh -huh. viajen con cuidado. No sé si Pancho, ¿tú qué vas a hacer en carnaval? Hola, esa linda gente que nos ve a través de YouTube y a través de Facebook. Yo no voy a hacer nada en carnaval, la verdad. Voy a pasar en mi casita. No soy de viajar. Así que si tienen algún plan para los que nos quedamos aquí en Quito, pues ahí avisarán, dejarán en el chat. ¿Y cómo estás, Dome? Muchas gracias, Pancho. Aquí uno reportando cada día los planes que se puede hacer, pero aparentemente no, no me escuchan en mi mismo noticiero. Para la gente que se está quedando en Quito, hay diversas, diversas actividades que se han planeado desde diversos sectores de la... De, de Quito en general, y bueno, obviamente, si es que van a salir eh, de la ciudad, pueden encontrar otras opciones. Pero recordemos que ya se están activando los sectores culturales, ya se están activando los museos, ya se están activando las festividades de este tiempo tradicional del Ecuador, así que pueden hacerlo. Ya más tarde les. Les recordaré un poco porque parece que se han olvidado, pero en todo caso, buenas, buenas, cuéntenos cómo están, cómo amanecen y qué van a hacer este feriado. Y nosotros comenzamos con los titulares en esta mañana porque los bienes del expresidente Rafael Correa pasaron a manos del Estado. Polonia, Eslovaquia y Hungría recibirán ecuatorianos residentes en Ucrania, pero estado de excepción limita su salida. Y además regresa el Congreso de los 80 porque Guadalupe Jorge suspende sesión en medios de grito en su contra y en medio de apagones. Ya verán el video. Aquí el presidente, eh, pues que vi una donación y me, me, me distraje un poco, pero bueno, el presidente Lazo dice que lo de Ucrania es un acto violento. ¿Qué novedad? No me había enterado. En internacionales, más de 7 millones de colombianos podrían necesitar ayudas humanitarias en el 2022, asegura División de la ONU. ¿Y qué tenemos en cultural, Domé? Que se abren postulaciones para un premio a artesanos de ecuatorianos. Ya les contaré más. En la entrevista hablaremos con Héctor Rodríguez, el ex gerente general de Yacha, y para hablar sobre una aclaración sobre los manejos de recursos en Yacha, ya que ha habido un montón de situaciones, también La Posta sacó un par de publicaciones que al parecer fueron desmentidas, vamos a ver qué es lo que nos dice y también qué, cuál es la otra entrevista de Israel. Vamos a conversar con Bernardo Gortaire, quien, quien es politólogo e internacionalista, para hablar sobre la situación en Ucrania, la situación en Kiev y la situación... En Rusia, ¿qué estará pasando? ¿Qué va a pasar en un futuro? Así que esperen a las ocho y cuarenta más o menos conversaremos con Bernardo. Sí, pero antes de iniciar, quiero agradecerle a Ricardo Israel, que nos acaba de donar diecinueve con noventa y nueve y nos dice para carnaval. Muchísimas gracias, Ricardo. Lo vamos a utilizar en carnaval. Ya vamos a hablar con los muchachos cómo distribuir ese maravilloso donativo. Pues que nos quedamos el, en Quito. El, el, el donativo, el mega donativo de carnaval a los tiempos que nos donan. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, sí, sí, gracias Ricardo. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por ser parte de. Y David Tupiza también nos dona 5 dólares en este momento para los que quieran donar para el carnaval de BN. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo, nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Les mandamos un abrazo. Gracias a David y gracias a Ricardo también. Comenzamos con las noticias en esta mañana porque los bienes del expresidente Rafael Correa pasan a manos del Estado. La Procuraduría General del Ecuador anunció ayer, jueves 24 de febrero, que se han inscrito a nombre del Estado varias propiedades de ex autoridades condenadas en el caso de corrupción, sobornos 2012-2016. Entre los bienes decomisados están algunos que eran de propiedad del exmandatario Rafael Correa y otros siete sentenciados en la trama de corrupción se incluyeron los bienes del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera de los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado de los ex asambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri y de los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga en Guayaquil constan a nombre de los ocho ex funcionarios sentenciados un total de 52 bienes a Correa se le decomisó el departamento 109 ubicado en el primer piso bloque norte del condominio de centro de viviendas eh, de centro de viviendas mientras que a nombre de Mera está Dos parqueaderos situados en el edificio Hindu Auto. A Solís, ex ministro de Vivienda. Perdón, aquí se me, se me dañó el, el documento, lo siento. A Solís, ex ministro de Vivienda, le retiraron un solar ubicado en Urbanización La Cumbre y tres palcos situados en el estadio de fútbol Capuel. Álvaro, tres palcos en el Capri hijo de madre, eso tiene un montón de dinero. Alvarado, por su parte, perdió un solar ubicado en la Urbanización Puerto Azul. En tanto, a Bonilla le incautaron un parqueadero ubicado en el edificio Condominio de Point en Puerto Santa Ana y también un solar y casa ubicados en la ciudad de La al También es legislador Viteri, le decomisaron un en el condominio Riverfront 2. El empresario Sánchez perdió cinco inmuebles entre estos dos parqueaderos, dos oficinas y un departamento. Y al empresario Verduga le incautaron 36 bienes entre oficinas, solares, terrenos, parqueaderos y otros. No había el chance de que nos dejen más barato alguno de estos bienes para una oficina de BN, digo yo. Han tenido 36 bienes, imagínate lo que es eso. Nosotros de ahí rogando una oficina que nos dejen más baratito. ¿Qué te parece, Israel, la cantidad de bienes que han tenido? Eh, entre Verduga, Rafael Correa, Walter Solís, Viviana Bonilla y también, eh, ya dije Rafael Correa, ¿no? ¿cuál era el otro? Alexis Mera. Ese es un trabajo que han estado realizando los jueces aquí del Ecuador porque recordemos que están revisando y están intentando recopilar el dinero que mediante estas senten sentencias están buscando que el Estado recupere esta platita, reparaciones integrales para el Estado, dónde se fue el dinero del caso Soborno. Recordemos que hubo una reparación simbólica. En el Palacio de Carondelet, en la calle Chile, existe una placa grandota que habla sobre el caso Sobornos y toda la gente involucrada, que es una reparación simbólica, pero esta reparación económica es la que busca el Estado. Y hasta enero de este año, ni el 5% de, de, la, de dinero de la corrupción del correísmo o de la supuesta corrupción del correísmo, bueno, que ya está bajo sentencia y han hablado muchos jueces sobre este tema, no se había recuperado. Pero hoy se están incautando bienes. Para realizar este procedimiento. No sé ustedes qué opinan sobre este caso. ¿Creen que a la larga esto se convierte en una persecución política? ¿Creen que no? Porque esto ya es bajo sentencia, firmado y notarizado así, PAC, bajo un juez o una jueza. ¿Qué opinan? Dejen en la caja de comentarios. Y antes de continuar con la información, quiero agradecerle a Andrés Proaño que nos dona 9,99 y nos dice para que, se va, para que vayan al teleférico y se compren una bolsita de orégano para la pizza si pueden, eh, le dan un dólar al Jack para su hora de internet, BN sigan adelante, A ah, y Lazo eres un fracaso, nos dice Andrés Proaño, muchísimas gracias por tu donativo, vamos a comer una buena pizza con orégano nos dice Andrés Proaño una pizzita sabrosa y deliciosa con orégano será la que comamos, muchas gracias a todos los que están donando, y ayer también se hizo como que intentó hacerse tendencia esto de Lazo, es un fracaso a propósito de, de estas de estos nuevos problemas en la penitenciaría del litoral que no se hablaron tanto, porque bueno, está todo opacado por la guerra Rusia-Ucrania, que también ya hablaremos más adelante, pero no se habló nada e incluso Jonathan Carrera filtró un documento donde al parecer el SNAI les obligaba a sus funcionarios eh, firmar unas cláusulas de confidencialidad para que no hablen o para que no digan nada de lo que está pasando en las cárceles, o sea, como para que eh, en palabras de, del, del director del SNAI... Antes, como que no tengan problemas psicológicos, porque es muy fuerte lo que está sucediendo y que los periodistas mejor cubran otro tipo de noticias y ya no cubran solo las noticias malas de lo que sucede en el país, que digamos que son el 90%. No sé, Pancho, tú sí viste ese documento que ayer subió Jonathan Carrera. Sí, yo sí pude ver el, el documento que subió Jonathan Carrera. Realmente eh, es bastante preocupante. Si sí es cierto que se está dando el, el tema de. De, de, un nueva, de nuevos actos violentos dentro de la penitenciaría. Eh, yo no sé qué es lo que piensa el gobierno nacional eh, al ocultar esta situación, pero eh, creo que en realidad eh, todo responde también a las recientes declaraciones de Guillermo Lazo, que hablaba de una reelección, y también en la noticia de, de ayer que salía que él, él había donado su sueldo de los... Espérense, me quedé sin pantallas de los últimos seis meses. Sí, eh, bueno, nosotros en este momento ya nos estamos alistando para salir en una entrevista con Héctor Rodríguez, él es ex gerente general de Yachay. Bueno, vamos a hablar sobre todo esto del manejo de recursos, de al parecer este manejo irregular de recursos que algunos medios de comunicación también estuvieron denunciando. Algunas personas estaban diciendo de que no se estaba manejando bien, pero también ya existieron entrevistas como esta, donde al parecer se está aclarando cómo se manejaron los recursos en Yachay, el megaproyecto académico del... Correísmo ahí, eh, no sé ahí que me confirmen, me, que me confirme la entrevista. Si ya salimos todavía o no, creo que todavía no. Porque todavía no salimos, pero bueno, vamos nosotros a seguir en este momento con las noticias y les voy a comentar qué es lo que está pasando con los ecuatorianos que están residentes en Ucrania. Porque Polonia, Eslovaquia y Hungría recibirán ecuatorianos residentes en Ucrania, pero estado de excepción limita su salida. Ayer 24 de febrero, el canciller Juan Carlos Holguín informó que los ecuatorianos que residan en Ucrania serán recibidos en Polonia, Eslovaquia, Hungría, sin visa Schengen, que es algo bastante importante. Para evacuar a los connacionales, Ecuador activó un protocolo con la Cruz Roja Internacional para hacer un corredor humanitario. No obstante, ante el estado de excepción no se pueden enviar vuelos humanitarios y el tránsito aéreo está suspendido en Ucrania. Según datos del gobierno ecuatoriano, cerca de 1.400 ecuatorianos están en medio del conflicto, de ellos 702 están en Ucrania, creo que tenemos la imagen congelada, y más de 700 en Rusia, donde también hay tensión ante la respuesta de ataque del ejército ucraniano. La mayoría son estudiantes. Padres de los estudiantes ecuatorianos en Ucrania acudieron ayer a la sede de la Cancillería en Quito ante la preocupación por la vida de sus familiares. Al respecto, el canciller aseguró que su compromiso es traer a los ecuatorianos con vida porque así se lo habría encomendado al presidente Guillermo Lazo. Veamos lo que informó Holguín en Twitter. Bueno, vamos, estamos ahorita con la, con la imagen creo que congelada. No sé si ya lo solucionamos. Bueno, ya está solucionado. Vamos a ver lo que dijo Holguín en Twitter. Igual había mucha preocupación de parte de los padres porque la colonia latinoamericana más grande en, en Ucrania es la de los ecuatorianos, hay más de 700 personas, imaginen eh, que los, los peruanos creo que llegaban a 300, eh, otros países casi no llegaban ni a las 100 personas, así que la colonia latinoamericana más grande en Ucrania es la de los ecuatorianos y eso fue lo que dijo Holguín, que por lo que se complicaba también todo el trabajo eh, de movilización de las personas, porque no todas las personas quieren ser repatriadas al país, ya comentaremos más sobre el tema y en este momento vamos a ir con la entrevista a Héctor Rodríguez, él es exgerente general de Yachay y y vamos a hablar oh, ahora sí del manejo irregular de supuesto manejo irregular de los recursos en este megaproyecto académico del correísmo. Sí, eh, Héctor, no sé si estás aquí. Sí, gracias Héctor por estar con nosotros. Bienvenido igual a, a la pequeña oficina de BN Periodismo y gracias por compartir un momento para hablar sobre el tema de Yacha y todo lo que se ha estado hablando en medios, eh, medios de comunicación, ¿Qué se ha dicho, ¿Qué ha faltado por decir, qué están diciendo en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, Héctor. Eh, hola Andrés, hola Héctor Tocayo, muchísimas gracias por el espacio, realmente indignado por la, eh, la forma ligera en la cual eh, ciertos asambleístas toman eh, su responsabilidad de fiscalización. Voy a poner dos casos. El primero, eh, un mal asiento contable de los funcionarios del gobierno del encuentro que en lugar de dividir la cifra de 136 mil dólares para seis carros, incluido mantenimiento durante dos años, eh, lo que hacen es multiplicarla por seis y sacar una noticia tendenciosa y absolutamente fuera de la realidad, que supuestamente se gastaron eh, 500 mil dólares en seis carros Vitara. Eh, eso es mentira y lo demostré, lo demostré eh, eh, con el contrato en mano. Y demostrando una vez más, valga la redundancia, que el sistema de compras públicas del, eh, del sistema de catálogo electrónico funcionaba de una manera eficiente. Es decir, si tú querías comprar un carro, simplemente afectabas el presupuesto referencial y únicamente dabas el clic. No sabías ni siquiera cuál era, el, cuál era el proveedor. ¿Por qué no sabías cuál era el proveedor? Porque estaban precalificados para una selección a ciegas y totalmente meritocrática. Segundo. Cuando se habla de, el, de los 1.200 millones de dólares que supuestamente se invirtieron en, en Yachay, yo le quiero decir al presidente Lazo, oiga, por favor, lea bien, no se contradiga, por lo menos consúltele al, al ministro de Finanzas que en, en un oficio de 2021, en octubre de 2021, señala claramente que se invirtieron menos de 220 millones de dólares y el compromiso de esos, de esos recursos todavía no ha sido devengado porque da la casualidad. Eh, no, tan, eh, no tan inocente de que suspendieron los contratos de construcción de los edificios y ahora quieren evaluar como que si si hubieran invertido todos los recursos no Héctor hay Héctor, una diferencia va, de miles millones de dólares Sí, eso Mil lo, vamos por parte, dólares. porque una cosa también, bueno, Guillermo Lazo dijo esto en una declaración pública y por el otro lado también está lo que se dice en la comisión de fiscalización. Primero vamos por parte, el tema de Guillermo Lazo, uh, él dijo que, claro, hubo una inversión de 1.200 millones de dólares y eso quería preguntarte, y hasta hoy dice que hay activos por 200 millones de dólares. ¿Existen esos, eh, ¿existen esos activos por 200 millones de dólares? ¿Son más o son menos? Son más. En realidad hay una, eh, hay una subvaloración de los activos de, eh, de la extinta YHIP y que eh, deberían ponerse en, eh, realmente en fiscalización, una fiscalización seria y técnica eh, para que se valoren, uno, los terrenos, dos, las edificaciones y tres, los equipos que están en, eh, en custodia del Estado. Ahora bien. Cuando nosotros valoramos en 2017, los activos superaban los, eh, los 300 millones de dólares, con una inversión menor a los 200 millones de dólares. Y cabe resaltar que no se han terminado todas las construcciones que se iniciaron. ¿Por qué no se terminaron? Porque el señor Barrera y el señor Moreno recortaron no solamente el presupuesto, sino la partida presupuestaria para poder trabajar en estas obras. Llama la atención que eh, en los eh, recorridos pseudo periodísticos del medio La Posta no eh, mostraron los más de 200 mil metros cuadrados de construcción entregados y recibidos a satisfacción por el Estado ecuatoriano. Y estos eh, estos recursos, como son, por ejemplo, la supercomputadora Kim de Uno, ahora se los quiere a ver como como un, un despilfarro. Cuando esta computadora, esta supercomputadora, fue la más potente de América Latina en 2017 y 18. Esta supercomputadora nos hubiera permitido como país modelar mejor el clima, evitar desastres naturales, mejorar la ciberdefensa de nuestro país, eh, actuar con probidad en, en, en cálculos actuariales, mejorar eh, incluso la puesta en disposición a los, eh, a los actores privados para eh, detonar una industria importante que es la industria digital y del Big Data en el país lamentablemente no hay visión y no al no comprender qué es lo que pasa con, eh, con la tecnología lo que nos vemos abocados es a una serie de escándalos que marcan una opinión pública mediocre, cual mediocre son los logros académicos de los asambleístas. Justamente eso quería llegar, a lo, al tema de la, del informe de comisión de fiscalización, que bueno lo presentó la, una asambleísta de creo, que hablaba de que existe, entre otras cosas, despifarro, de que hubo un, un mal manejo de dinero, que sobre todo también habló de algunas glosas que se encuentran dentro de de algunos funcionarios de DHI, ¿cómo responde a estas acusaciones? Sobre todo también con los peritajes, porque estaba revisando en una entrevista donde hablaba de que uno de los peritos de la persona, de Ana, Ana Belén Cordero, que es de creo, es un profesor de matemática y más no es un experto en el tema. Yo, yo quiero hacer una, un, un razonamiento. Cuando uno quiere una opinión especializada, busca un experto en la materia. La señora Ana Belén Cordero convoca a un profesor de geometría. Sobre la base de una foto de Google Earth, para determinar que un edificio tiene falla estructural. Y resulta que el, eh, el informe de la Comisión de Fiscalización recoge ese testimonio y no recoge tres peritajes de la función judicial que se basaron en pruebas de laboratorio hechas en los, en, valga la redundancia nuevamente, en los laboratorios de la Universidad Central y de la, y de la PUSE en los cuales se determina que dichos edificios no tienen fallo estructural grave. ¿Qué quiere decir eso? Que son habitables. Y dentro de las recomendaciones de esos tres peritajes, se señala claramente, se señala que los edificios deben ser concluidos y funcionalizados para, lo, para el objetivo que fueron eh, contratados. Dicho sea de paso, si tan mal estuvieron construidos, estos edificios por parte del cuerpo de ingenieros del ejército, ¿por qué no le declaran al cuerpo de ingenieros del ejército contratista incumplido del Estado? O sea, hay, una, hay, hay un temor o hay, o hay una doble moral al, a, a la hora de dar el tratamiento de una fe pública vulnerada por una mentira artera de parte de la señora Corder, que debe hacerse responsable judicialmente de sus patrañas. Ahora, ahora bien, se señala ya no solamente la mentira de los 1.200 millones del despilfarro de los equipos de cómputo que los tienen guardados. Desde hace tres años no prenden la supercomputadora. Es como que si a un diseñador le regalo la última, perdón la cuña, le regalo la última Mac disponible en el mercado y la tiene guardada. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a utilizar el, el, el Photoshop. No, pues tenemos que, tenemos que ser realistas y no, a, no despedir al talento humano. Que estaba especializado en Big Data, que estaba especializado en, en, en supercomputación para poder operar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Tercero, tienen guardado, tienen guardado en, en bodegado impresoras 3D, escáneres de última tecnología, eh, eh, computadoras y demás equipos de laboratorio que hubieran servido para mejorar incluso la producción científica de la propia Yachaytec y, ¿por qué no?, del resto de universidades del país. Se habla de que, de, 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 solamente por terminar, idea, se, ha, se habla de que los logros académicos de Yachaytec son, eh, son insuficientes. Bueno, yo quiero decir en, que en cuatro años, una universidad de reciente creación, o qué universidad de reciente creación ha producido más de 890 artículos indexados de, alta, eh, de alto impacto reconocidos por la revista Nature y que le han colocado a la universidad en el primer lugar del, eh, del ranking de la eh, de producción científica del, del país, con estudiantes de pregrado. Se habla de una inversión de 19 millones, pero no se dice que esa inversión de 19 millones de dólares en la universidad ha sido por seis años. Si divide 19 para 6, ¿cuánto le da? Pues le da menos de, menos de 4 millones de dólares, y esos 4 millones de dólares son menos de, la, de las instituciones que han creado los, eh, los señores de Creo. Sí, Héctor, quería preguntarte sobre este tema, porque creo, creo que entiendo más o menos tu, tu posición como ex gente de Achai, pero también quiero que más o menos comprendas la posición de quizá el público, quien dice: se ha invertido bastante en esta universidad, pero los equipos están votados, o sea, no se está haciendo nada, básicamente. Y también eh, hay mucho dinero para poco alumno, que es de, más o menos el, el argumento que se está manejando dentro de los medios de comunicación, no solo esta temporada, sino hace mucho tiempo se ha hablado de, este, de esta situación. ¿Qué les puedes decir de esas personas que están del otro, lado, del otro lado de la pantalla y piensan así? Que quizá Yachay eh, es muy bueno para la educación, pero quizá los presupuestos fueron súper altos y por qué existen equipos, como tú me comentas, valiosísimos, que están comiendo polvo en ese lugar. A ver, primero que nada, que un proyecto de la naturaleza de Yachay que se planificó como un parque tecnológico que deba consolidarse en 30 años no puede ser evaluado primero a los cuatro años y atacado políticamente como lo han atacado. Este proyecto se planificó para ser un parque tecnológico de referencia nacional que dé servicio a todos los institutos públicos de investigación del país y a todas las universidades del país. La universidad asentada en Yachay que es la Universidad de Tecnológica Experimental esa universidad es el primer hito del parque tecnológico luego tenían que mudarse dieci, eh, eh, 17 eh, institutos públicos de, de investigación 14 que ya se habían creado y tres más que tenían que, eh, que crearse y asentar sus operaciones en el lugar para qué para generar transferencia tecnológica hacia las empresas dicho uh -huh. sea de paso Empresas como la propia IBM, Microsoft, tenían laboratorios de investigación en, el, eh, en Yachay. Les terminaron unilateralmente los contratos de arrendamiento y luego eh, pasan la cámara diciendo que no, hay, eh, eh, que no hay interés privado. Si les mandan sacando, ¿cómo quieren que, eh, que haya más interesados en el, eh, en el proyecto? Si le quitan el presupuesto a los cuatro años de funcionamiento, borran la partida presupuestaria, evidentemente van a quedar inconclusas las obras. ¿Qué responsabilidad Secretaría... tiene Eleni Moreno y Guarderas en este tema? Bueno, no Guarderas, Barrera Guarderas, el mm. talibán de la educación superior, el talibán de la educación superior porque pactó con la Reata y una reforma en la cual arteramente le quitaron más de un tercio del presupuesto general del Estado que debía orientarse a, a educación superior. Recordemos que en 2016 o 2017 se superó el 2.13% del PIB orientado a educación superior. Y hoy, a duras penas, superamos el 1% del Producto Interno Bruto en, en, en educación superior. ¿En beneficio de quién? Porque si le quitas plata a la universidad pública, estás beneficiando la matrícula en universidades privadas, como la UDLA, pues. Y yo le digo con nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque el, el señor Largategui... Prácticamente impuso los textos que se redactaron en la reforma de la educación superior que impuso, que impuso Barrera y Moreno a la hora de decir que estaba sobrevalorada la educación superior en el Ecuador. Lo que es no decir, hubo un convenio, no hubo un convenio entre, entre la Reategui, el señor Barrera y el señor Moreno para, digamos, desmantelar Yachay a partir de esta ley. No solamente Yachay. La, la, los logros en educación superior del Ecuador, pública, esos logros se vieron menoscabados por un pacto político entre los eh, caciques de la, de la educación superior privada para avalar y entregar incluso doctor, doctorados honoris causa de universidades eh, prácticamente de garaje a funcionarios públicos como, eh, como lo fueron en el gobierno, en el peor gobierno de la historia que es el gobierno de Lenín Moreno en co-gobierno con el hoy gobierno del encuentro. El, el espíritu de, de esas reformas hizo que con solo dos años de, de eh, educación otorguen títulos universitarios de tercer nivel. ¿Cómo es posible que queramos ser un país competitivo en el concierto internacional en términos de ciencia y tecnología cuando cambiamos la excelencia por la mediocridad? Y hoy en día un presidente bachiller quiere enseñarnos con imprecisiones y faltas absolutas a la, a la verdad, y lo peor de todo, a la ética profesional, impulsando realmente vergüenzas de informes en la, eh, con su partido en la Asamblea Nacional. O sea, y también no, mi pregunta es, ¿cómo es posible también que esto haya pasado con el señor Moreno y con el señor Barrera cuando... Ellos fueron como parte del área del ala correísta en su tiempo. Bueno, el, dicen que el dinero puede comprar hasta conciencias, ¿no? Y, y creo que la conciencia de Barrera eh, pasó primero por las manos de Odebrecht y segundo se llenó de odio para, eh, para acabar todo lo que se eh, venía enfrente. Todo lo que no tenía su sello y sus convenios con, eh, con personajes oscuros como la historia lo, lo, lo va a recoger personajes oscuros, como el propio Larreate y el, y el, eh, el expresidente Moreno, para acabar con eh, una estrategia de desarrollo que suponía un cambio radical en las estructuras sociales y, e incluso políticas del, del país. Porque al entregar una beca, no, no le estás entregando dinero o un subsidio malhadado a una, a, a una persona de bajos recursos, le estás entregando un instrumento de desarrollo para su comunidad y esos conocimientos se vuelven semilla para romper el círculo de la pobreza endémica en la cual nos han, nos han metido estos, eh, estos malos gobiernos vinculados a la banca, vinculados a los importadores, vinculados a, eh, a los intereses de las eh, empresas que toda la vida han dominado la política ecuatoriana. Eh, hablando de Yachay y hablando también del informe de la Comisión de Fiscalización, ¿existen funcionarios desglosados eh, por Yachay? ¿Usted es uno de ellos? A ver, eh, yo he recibido más de 94 procesos eh, administrativos de parte de la Contraloría General del Estado, pero debo señalar con todo el orgullo que hemos demostrado hasta la saciedad nuestra, nuestra inocencia y hemos, eh, hemos dado la vuelta a más de, eh, a más del, eh, del total del, de, de estas acusaciones, hemos demostrado que nosotros hemos dado la razón. Sin embargo, sin embargo, existen predeterminaciones de responsabilidades eh, administrativas eh, y civiles que, eh, haciendo uso de esa eh, capacidad de lower que tienen, eh, las hemos trasladado también al ámbito eh, jurisdiccional y dichas glosas no están en firme. ¿Qué quiere decir? Que bajo la lógica de un estado de derechos... Y de la presunción de inocencia, mientras no se determine lo contrario, una persona es inocente, como lo he demostrado durante cuatro años en las instancias pertinentes, y dichas losas no tienen validez porque se han desvanecido de acuerdo al debido proceso. ¿Cuántas personas más han sido glosadas por el tema de VIH? Eh, tenemos en el, en el tenemos cerca de 40, 40 personas y, eh, y 20 empresas que han sido eh, de alguna manera vinculadas en los procesos de investigación. Sin embargo, las pruebas de descargo son contundentes a la hora de señalar cuán sesgadas han estado estas, eh, estas supuestas investigaciones. Y voy a señalar, volviendo al caso de los edificios, ¿cómo es posible que un, que un arquitecto firme un estudio de ingeniería estructural? ¿Cómo es posible que, un, eh, que una persona que no tiene idea de investigación científica señale como, eh, como despilfarro un, eh, una inversión pública en, eh, en laboratorios o en sueldos de docentes con eh, las más altas credenciales académicas y no a nivel local, sino a nivel mundial? Y mi pregunta es: ¿qué va a pasar en este momento con Yachay? Porque al final hay eh, muchas personas que hablan de esta mega inversión en este lugar que hasta el momento, como tú lo comentas hace rato, fue abandonado, no se siguieron los procesos. Eh, a la larga, ¿cuáles son tus expectativas para esta institución? Bueno, no para la institución únicamente, sino para el país. Yo creo que el país necesita un pacto social importante a la hora de hablar de ciencia y tecnología. Creo que eh, el país necesita realmente llegar a, una, a un consenso como política de Estado para la asignación de recursos a la educación superior y al sistema de investigación y desarrollo. Yachay es simplemente el pretexto para juntar esfuerzos desde la academia, desde la industria, desde el Estado y desde las comunidades para demostrar que sí se puede cooperar en lugar de divergir y competir entre instituciones. La idea de un parque tecnológico no es nueva, no me la inventé yo en 2010. La idea de un parque tecnológico como instrumento de desarrollo se la viene eh, utilizando desde los años 40, eh, con casos exitosos como el parque tecnológico de Hannover en, en, en Alemania, Daedog en eh, en Corea, el propio Triángulo de Investigación en Carolina del Sur o, o el propio Silicon Valley luego, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio fortalecido por la inversión pública, tanto estatal como federal en los Estados Unidos, para detonar el mayor polo del desarrollo tecnológico que ha visto el mundo en los últimos eh, 50 años. Entonces, eh, si esas estrategias fueron exitosas en otros lados, para parametrizando y desarrollando una un, eh, una tropicalización, una ecuatorianización de las de, de las políticas, porque no iba a funcionar en el Ecuador si es que le ponemos eh, ganas, talento humano, presupuesto y sobre todo una voluntad política común para que esto vaya adelante. Yacha tiene que construirse. Ya pasarán las las eh, las oscuras páginas de la historia que estamos viviendo y se retomarán esos recursos para bien de la comunidad, porque el petróleo no es eterno. Porque eh, mm. las, eh, las minas a cielo, a cielo abierto no pueden ser el camino para el desarrollo del país. Porque el talento humano, ese recurso inagotable y esa voluntad de, eh, de salir adelante de los ecuatorianos va a dar cuenta del retomar y del resurgir de las becas, del, de la inversión en educación superior, de la inversión en, en eh, investigación, desarrollo e innovación que tienen que darse tarde o temprano en el país. Y ya para ir cerrando, Héctor, quiero que me digas en pocas palabras, Después de todo lo que está pasando en Yachay, lo que pasó desde la creación en 2010, la idea, desde lo que pasó en el gobierno de Lenin Moreno, el señor Barrera, ¿funcionó o no funcionó Yachay? Yachay funcionó en la medida en la que los, los objetivos de corto plazo puedan determinar que, que existe un funcionamiento adecuado. Ya mencionaba, más de 890 publicaciones de alto impacto por estudiantes de pregrado, lo cual es realmente excepcional. El, el transformar la vida de más de, de 1.900 ecuatorianos, de, de ellos eh, el 80% de, de personas de clase media y de bajos recursos que hoy están estudiando en eh, universidades de alto nivel, de las mejores del mundo. Eh, de profesores que han venido a hacer una transferencia tecnológica importante en el aspecto universitario. En, en la comunidad de Urquí, definitivamente hay un parto de eh, aguas eh, entre eh, el antes y el después de Yacha y detonando una... Eh, un, eh, una economía basada en el conocimiento, eh, una, una economía que tiene que ver con el desarrollo universitario, con el instituto técnico tecnológico, con una educa unidad educativa del milenio, con un hospital tipo B basado en investigación, pero que deben ser reforzadas y terminadas las obras que eh, no solamente que se planificaron, sino que ya se iniciaron, que se contrataron y que se construyeron y que eh, eh, por el, el desconocimiento, la mala fe y la infamia de, del peor gobierno de la historia, hoy están paralizadas y no rinden sus frutos. Si tú inicias a, para construir tu casa y la, y la dejas sin presupuesto a un avance del 80%, evidentemente no la puedes habitar. Pero el peor de los mundos es que cuando ya tengas la plata, no la termines de construir, así sea para venderla. Listo Héctor, gracias por estar con nosotros igual esperamos conversar en próximas ocasiones más sobre yacha y ahorita también tenemos otra entrevista para hablar sobre el tema de Ucrania porque también una cosa interesante que podemos conversar después es el tema de bueno de, de la polémica que hubo con Tesla porque eso me, dejé, me decían en la, en la caja de comentarios, así que pero bueno eso lo conversaremos en una próxima oportunidad gracias Héctor por estar pero acá solo, solo quiero señalar y perdón que abuse de, de medio minuto, una cosa es decir vamos a utilizar patentes de Tesla y que los inversionistas que estaban en la, en la empresa RedTech, que firmaron un contrato de arrendamiento de 400 hectáreas eh, en Yachay, se comprometieron a utilizar eh, patentes y conocimiento de Tesla en la construcción de su fábrica de, de autos y que luego les terminaron eh, y les sacaron del, de, del campus, a decir que Elon Musk de poco iba, iba a sentarse aquí en Ecuador, iba a vivir en Urququí. Hay una distancia enorme y los medios de comunicación afiliados a Creo. Tienen mucho que ver en eso. Ya, sobre eso vamos a conversar más a profundidad. Ojalá la próxima semana. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Eh, nos, nos vemos quizá la próxima semana. A la orden, Tocayo. Hoy teníamos a Héctor Rodríguez, él es ex gerente general de Yachay, ahí conversando sobre un poco de este supuesto mal manejo de recursos que algunas personas también lo estaban denunciando, algunas situaciones también de Yachay, ustedes pongan en los comentarios qué es lo que les parece, qué es lo que ustedes creen que aportó también este proyecto de, este proyecto del correísmo. Yo decía del correísmo y todo, por ahí decían algunos, no, es que Ikiami y Yachay es de todos, al final es un proyecto que lo impulsó el correísmo, que ya vemos también cuáles son los resultados, que al final algunas personas lo catalogan como un proyecto fallido, otras personas lo catalogan como un proyecto en desarrollo. Sin embargo, ya tenemos algunos edificios abandonados, tenemos algunos bienes igual ahí abandonados. Eh, ustedes pueden revisar esta entrevista completa al final de este en vivo o si no en el Facebook, luego algunos fragmentos de las partes más importantes. Sí, antes de pasar a la siguiente entrevista, yo quería agradecer a... El señor Apolo S. o Ecuador, seguramente, que nos donó primero sesen 79 libras esterlinas. Y decía, les felicito, su periodismo, excelente trabajo. Muchísimas gracias, este señor Apolo. Y gracias por venirnos allá desde, desde Inglaterra o desde. El reino británico, no sé si estás en Escocia, Irlanda, por ahí todos que manejan la misma cosa. Y luego nos volvió a donar el señor Apolo una libra esterlina con 79 céntimos de libra esterlina. No sé cómo se dice penique, no, no estaría muy seguro. Y dice, pero no se vendan, sabe que saben que Yashai fue un robo. Bueno, es un proyecto súper polémico. Habría que investigar si es que es un robo. No basta con, con ir al a la universidad o a Yashayepe y grabar un video allá afuera con un perrito y decir que es un robo. Hay que ver bien cuáles son las cuestiones que hay. También agradecer a Patrick. Patrick, sé que nos donaste 5 dólares por interno. Muchísimas gracias por siempre vernos y por apoyar nuestro trabajo. En este momento también ya estamos conectándonos con Bernardo Gortaire, quien es analista, analista, politólogo, y vamos a hablar sobre la situación de Ucrania y la situación de Rusia y todas las novedades que ha pasado hasta el momento. Recordemos que... El presidente Zelensky eh, de Ucrania dijo hace pocas horas que la OTAN la ha abandonado, porque recordemos que Ucrania no estaba afiliada a la OTAN todavía. Iba a ver un proceso de afiliación a la OTAN, pero no lo hizo. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa, pero sobre este tema, cuáles son las implicaciones políticas y reflexiones sobre la guerra, lo conversaremos en este momento con Bernardo y Andrés Burmano. Te dejo a ti la cámara. Bienvenido, Bernardo. Él es politólogo e internacionalista y, bueno, vamos a hablar sobre todo lo que, se está, lo que está pasando en el mundo, que es algo bastante álgido. Y, como para comenzar, antes bienvenido. Y la, la primera pregunta es más que nada para contextualizar, porque hay algunas visiones que dicen que, bueno, que no es una invasión de Rusia a Ucrania, que más bien lo que están haciendo los rusos es como, eh, no sé, socorriendo a los, a los separatistas de Donetsk y Lugansk. Otras personas también, desde Occidente se habla de una invasión de Rusia a Ucrania, de una violación de su territorio. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando desde tu perspectiva, Bernardo? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Eh, bueno, es una situación compleja. En realidad, hay, hay una mezcla de, de ambas realidades. Eh, lo cierto es que hay una porción eh, de, de población prorrusa en el este de Ucrania que sí ha solicitado una intervención pero también hay un alto porcentaje de, de población ucraniana que, que no busca o no aspira a que, a que Rusia interfiera con sus asuntos internos desde esa manera. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional... Eh, hay violaciones, hay, hay, hay incumplimiento a la normativa, eso tenemos que tener bastante claro. El momento en que, por ejemplo, Rusia empieza a intervenir en otras áreas donde no hay esta población eh, que solicita la, la atención, la intervención, estamos hablando de que existe un, un atentado contra la seguridad eh, y la soberanía de Ucrania. Eh, el día de ayer, y eh, mientras estamos conversando, eh, empezaron las intervenciones ya en la capital, en Kiev. Eh, y existen varias denuncias también de, de que lamentablemente como en cualquier guerra hay civiles afectados. Eh, y en ese sentido nuevamente estamos hablando de un acto que ya no simplemente es una misión de paz y eh, pasa a ser ya una agresión que podría ser condenada y podría tener consecuencias eh, en el futuro. En el 91 se desintegra la urss, una de las, una de, la, de los países más grandes, en, en la historia mundial y más poderosos también. Aquí comienzan un poco los problemas también con Ucrania, con los países fronterizos, pero ¿por qué se lo dejó tanto tiempo en el congelador para que, bueno, luego en el 2014 también ya pasa esto de Crimea, de la península de Crimea, y ahora ya está ya en prácticamente lo que se podría convertir si Estados Unidos interviene en una guerra mundial? ¿Por qué tanto tiempo desde los 90 hasta el 2014? Porque recordemos también hay otra visión de otras personas que dicen que bueno, que no es que la guerra recién ha comenzado, sino que la guerra ya comenzó en el 2014 con los bombardeos de Ucrania a los separatistas. Exacto. Algo que hay que tener bastante claro es que la desintegración de la Unión Soviética fue un evento, eh, digamos, devastador en términos políticos. Eh, a lo largo de todo lo que representaba la Unión Soviética había muchos sectores que no se esperaban que esto ocurra. Eh, y la Unión Soviética también tenía una forma de, de dominio político, de control político muy específica, muy particular, que el momento que se rompe esta estructura empieza a haber una reconfiguración de fuerzas. entonces, eh, no es que de la nada, de la noche a la mañana, se firma un decreto y la gente se siente cómoda con, con el uh -huh. país en el que está habitando. en realidad, empieza a haber una, una reposición, un, un, un reposicionamiento de, de fuerzas. O la, las poblaciones también empiezan a, a buscar cuál es la forma de vida a la que más aspiran. había algunos que todavía sentían ese vínculo con el comunismo. había otros que buscaban un modelo un poco más democrático-liberal. Y en ese sentido, a, a, a lo largo del tiempo, desde el 91 hasta acá, eh, y no solo en Ucrania, sino en general en todas las naciones soviéticas o ex-soviéticas, ha habido procesos de, de reconfiguración de fuerzas. Entonces, eh, en Ucrania en, en particular, ha habido también una, una reclamación de las distintas etnias, de las distintas poblaciones, para buscar un mejor modelo de vida. Y en 2014 lo que se vio es este, esta inclinación a eh, la Unión Europea hacia Occidente, buscar nuevamente un, un sistema un poco más capitalista que les permita acceder a ciertos beneficios. Que no se ajustaba necesariamente a lo que otro porcentaje de la población quería. Entonces, uh -huh. eso hay que tener bastante claro. Cuando estamos hablando de países, a veces pensamos que es blanco-negro, pero hay que entender que adentro hay población que tiene distintas perspectivas. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener esto en cuenta para también cuando nosotros vayamos construyendo nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo ya, entender que hay porcentajes de población, hay ciertos grupos a los que les conviene una u otra figura más que la otra. Entonces, sí, el, el conflicto, las cunas, de hecho, incluso se podrían rastrear hasta más atrás. Eh, lamentablemente, nosotros desde nuestra perspectiva, a veces muy occidental, entendemos los conflictos solo desde hace 50, eh, incluso menos años. O sea, eh, pero, pero en Europa hay que entender que hay bagajes históricos de culturas, eh, de idiomas, de etnias, de religiones, que hacen mucho más difícil la configuración de la estructura social. Y también la migración, que tiene que ver mucho también, esto creo yo. Eh, una de las cosas que más intrigan a la gente es que no se sabe cuál es la motivación también de Rusia de haber entrado en, en Ucrania. Pues unos dicen que es por territorio, otros dicen que puede ser por recursos o por mantener el status quo en el mundo occidental, porque bueno, ya sabemos que en la Segunda Guerra Mundial eh, los nazis querían imponer la raza aria, eh, de exterminar a los judíos, pero acá cuál es la motivación real, porque no se habla mucho de eso tampoco, se habla de los estados separatistas, se habla de que les quieren declarar independientes, pero no de las motivaciones reales. Bien, hay, hay varias avistas también. Eh, por un lado, hay la, la cuestión económica. Eh, a Rusia le resulta de particular interés contar con, con la garantía de tener acceso al Mar Negro. Eh, Rusia, a pesar de su gran dimensión, a pesar de ser este monstruo de país en términos geográficos, tiene este gran riesgo o esta gran vulnerabilidad de que no tiene salidas eh, en puertos de aguas calientes. Eh, o, o en este sentido, tiene esa complicación de que en los meses de invierno eh, en, en la mayoría de sus puertos se congelan y no tiene manera de, de canalizar su producción. Entonces, desde ese lado, hay un gran interés de garantizar que eh, pueda tener esta salida al Mar Negro, por eso también se justifica de cierta manera eh, desde la perspectiva rusa la anexión de Crimea para tener el puesto de Sebastopol. Y eh, adicional a esto, el, el interés de Rusia también eh, en esa parte es el tema de su gas. Eh, es uno de los mayores productores de gas en el mundo y su eh, la, la tubería con la que se canaliza el gasoducto, con el que se canaliza atraviesa Ucrania. Entonces, el momento que Ucrania quiere irse hacia el, el lado más occidental, Rusia empieza a ver un, una amenaza ahí porque ¿Qué pasa si, si el día de mañana eh, Ucrania decide cortar o suspender o poner límites al, al, al transporte de su gas? Y eso obviamente a, a Rusia le resulta un problema. Luego, hay un factor también que tiene que ver con la cuestión de seguridad. La expansión de la OTAN desde 1990 eh, hacia, hacia el este de, de, de Europa representa para los líderes rusos, para, para la, la cúpula militar de Rusia, una verdadera amenaza desde la perspectiva de su seguridad interna. Entonces, eso sí es una cosa que hay que tomar en cuenta, que lamentablemente no, no se le tiene en, en mucha relevancia en algunos sectores, y es el hecho de que cada vez que la OTAN se ha movido hacia el este, para Rusia su, su zona de seguridad empieza a verse vulnerada. Entonces, eh, Putin y, y, y varios de los representantes rusos han reclamado desde 2014 hasta ahora que Ucrania no debe integrarse a este, a este círculo de seguridad que viene siendo la OTAN para que eh, de esa manera tengan una especie de estado colchón entre los países de la OTAN, Rusia y en el intermedio tener un espacio seguro. Estamos hablando de, de tener la posibilidad de tener armas nucleares a, a 400 kilómetros de tu capital. Entonces, obviamente eso puede ser una amenaza. Entonces, que no te Rusia... va a dar tiempo tampoco de respuesta en el caso de un ataque. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, Rusia tiene esa justificación. Luego está el elemento étnico y, y histórico-cultural de esta población, digamos, que ha pedido... No necesariamente ser anexada a Rusia, sino tener una independencia, tener una garantía de ser respetados sus derechos. Eh, lamentablemente, en, en toda la, la composición de la Unión Soviética, una de las estrategias era mover poblaciones, eh, asegurarse que no haya una consolidación total, sino ir posicionando a ciertos eh, grupos étnicos para, para de esa manera poder controlar más fácil el territorio. Y eso hizo que se muevan muchos rusos a otras naciones que ahora ya son naciones independientes. Ese resentimiento ahora ha tenido también una consecuencia en términos políticos, porque muchas de las naciones exsoviéticas, incluida Ucrania, han tomado medidas eh, en contra de la población eh, ucraniana desde la perspectiva de limitan el uso del idioma ruso. Eh, no son incluidos en las dinámicas sociales, culturales, económicas, entonces normalmente pertenecen a los sectores más pobres, a los sectores más marginados, y eso también genera un nuevo resentimiento. Entonces partimos de un resentimiento histórico que se traduce en un re resentimiento moderno, que también luego uh, se vuelve una invitación o una justificación para que líderes no liberales eh, o autoritarios como Putin eh, se animen a hacer este tipo de intervenciones de carácter militar. ¿Y qué probabilidades existen de que se repitan escenarios como las dos anteriores guerras? Porque eso también es del miedo, ¿no? Se dice que, bueno, si Estados Unidos ingresa a la OTAN, ya ha dicho que no va a ingresar, que ya le ha, ha dado todo el apoyo para que el ejército de Ucrania sea más fuerte. Sin embargo, ellos no pintan nada ahí prácticamente. ¿Y qué, qué probabilidades hay de que realmente se puedan repetir estos escenarios? Y haciéndole una pregunta a Ot, eh, dos preguntas, es. ¿Realmente estamos viendo un conflicto Rusia-Ucrania o solamente es un conflicto Rusia con Estados Unidos midiendo fuerza donde se utiliza a un país, justo como tú decías, un país colchón para medir fuerzas? Bien, eh, a ver, partamos de una lógica. El, el, desde la, la gran diferencia que tenemos con, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la presencia de armas nucleares. Eh, en, en relaciones internacionales en, en la teoría de seguridad existe la noción de la, de la destrucción mutua asegurada de la de, destrucción mutua garantizada eh, que básicamente es si yo disparo un arma nuclear yo voy a responder con la misma, con el mismo calibre y no es que lanzo una sino lanzo para destruir las capacidades del otro país eso hace eh, o se vuelve un motivo por el cual eh, las potencias ya no se animan con tanta facilidad a intervenir directamente o a establecer eh, conflictos directos, porque estamos hablando de la potencialidad de ciudades destruidas, eh, toda una nación colapsada, eh, luego todos los costos de, en caso de que sobrevivamos a un, a un ataque nuclear, eh, todo lo que representaría reconstruir, todo el daño que representa. Entonces... Claro, eso, hay gente que, eso... que habla de la destrucción de Europa completa, ¿no? Exactamente. Entonces, esos son muchos costos. O sea, tampoco hay que pensar que, que es tan fácil como yo, yo voy a aplastar el botón y voy a destruirlo todo uh -huh. y, y ya está, y voy a salir contento y... Y seguimos con nuestra vida. No, estamos hablando de una cosa que puede cambiar o incluso destruir la humanidad eh, tal y como la conocemos. Entonces, eso limita mucho la, la potencialidad de que hayan ataques o enfrentamientos directos entre Occidente y, y Rusia. Entonces, en ese sentido, ese es un, 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 un gran impedimento. Es una cuestión. Si ahorita, por ejemplo, están teniendo problemas para sacarle a Rusia del sistema económico, eh, bancario, internacional, del SWIFT. Imagínate el problema que representa la, la potencialidad de que haya un enfrentamiento directo. Lo que sí y que es bastante claro y que ya lo hemos visto es esta cuestión de la entrega de armas, eh, movilizar tropas, a, ayuda económica. Eh, Estados Unidos e incluso otros actores no gubernamentales como Anonymous ya se han pronunciado la posibilidad de hackear al, al sistema ruso para reducir sus capacidades. Entonces, desde ese lado es, es una guerra de baja escala, es un conflicto de baja escala, pero, y ahí viene también un gran pero, dependemos mucho de, de, de que los políticos tomen las decisiones apropiadas. Eh, ¿Ah? Lamentablemente, la diplomacia actualmente se ha ido debilitando, se ha ido fragmentando. Y eh, eso hace que sea más difícil tener garantías. Eh, vivimos una época de, de gran incertidumbre. Muchos de los analistas, muchos de los políticos ni siquiera consideraban como una posibilidad de que Rusia se anime a intervenir. Y, y si se, se animaba a intervenir, se iba a reducir a la, a la región del Donbass. Y hoy estamos viendo cómo hay una intervención en, en la capital de Ucrania. Entonces, Pero ya no, no se hace... puede descartar ninguna posibilidad de alguna invasión Exacto. o de algún ataque, porque al final, después de todo, vemos lo que, lo que está pasando. Exacto. Entonces, lo que sí es muy prudente es en el día a día ir analizando las variables. Ir. Uh -huh. Bien, Pero yo creo que es, eh, los... si regresamos, sí. Regresamos eh, sí. disculpa, Bernardo, se cortó un poco. No sé si tú tienes bien buena la señal en este momento. ¿Si me escuchas? Sí, sí, sí te escucho, Andrés. Eh, bueno, solo estaba cerrando. Decía que que hay que ir viendo en el día a día para, en función de eso, determinar si eh, vamos a ver un proceso de gran escala. Actualmente es, es un conflicto, digamos, fronterizo vecinal. Eh, como tú bien decías, eh, el, el presidente Biden ha dicho, nosotros no vamos a poner tropas, eh, no vamos a volver a, nuestra, a, a, a nuestros ejércitos eh, hacia Ucrania. Eh, el presidente Zelensky también dijo, nos han abandonado, nos han dejado solos, van a hacer que peleemos esta guerra eh, nosotros mismos y ha entregado, digamos, incluso armas a su población civil, más de 10.000 eh, rifles a su población civil y entonces, en ese sentido, por ahora lo que se podría ver o, o lo que se podría esperar es que se mantenga en una cuestión un poco limitada a esa región, pero cuyas repercusiones en otros ámbitos sí son de carácter internacional. En materia de geopolítica, ¿cómo esto podría afectar a Latinoamérica a largo plazo si el conflicto escala un poco más, que es una posibilidad de lo que estábamos hablando? Muchas personas dicen que no, 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 se, no pasa nada, pero ya nos, ya nos pasó con la pandemia, nos está pasando con la guerra, así que tampoco hay que descartar esas posibilidades. Pero ¿cómo afectaría a Latinoamérica directamente en temas políticos? Bien, eh, políticos en sí mismo, eh, la, la historia ha mostrado es que América Latina tiene esta ventaja del, del aislamiento de los océanos que le ha Ajá. evitado participar de manera directa. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que a diferencia, digamos, de, de etapas previas en las que la, la participación de actores extrarregionales era muy limitada y prácticamente toda América Latina entraba a, a ser parte directa o casi inmediata de, de una alianza con Estados Unidos. Ahorita hay algunos actores que hay que tomar en cuenta: está Cuba, está Venezuela, Nicaragua, por ahí. Eh, hay otros países que han asuma, asumido una posición, digamos, prácticamente eh, neutral, o, o, pero una neutralidad un poco más afín a lo que viene siendo el, eh, los intereses de Rusia, eh, como es la, el caso de Bolivia. Y en ese sentido, digamos, podríamos ver un fenómeno un tanto distinto a lo que vivimos en, en, en otros conflictos internacionales. Sin embargo, eh, la, la, lo más seguro es que se limite a una cuestión netamente económica, es uh -huh. decir, la provisión de recursos. Ya hemos visto que ha habido un aumento directo en precios de petróleo, en precios del oro, eh, otros minerales que pueden ser aprovechados, o sea, hay que reconocerlo, se puede aprovechar estos altos precios por parte de las economías de América Latina para proveer a los, a los partícipes directos en el conflicto. Luego hay, hay un factor también que hay que tomar en cuenta y es el hecho de, hoy tal vez la, la guerra no, no nos afecte, no, no nos llegue a afectar desde una perspectiva de, de la seguridad militar, pero lo que sí estamos viendo y es, digamos, el gran riesgo de, de lo que ha hecho Rusia en este momento es retomar el uso de la fuerza, el uso de, 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 de las armas y, y de las fuerzas armadas eh, como una estrategia válida. Eh, vivimos un periodo de, de relativa calma con, con ciertos conflictos aislados en los cuales eh, nosotros no considerábamos la posibilidad de un conflicto eh, armado en el mundo de, de esta escala eh, y que lamentablemente ahora se, se retoma y nos vuelve a poner en las agendas. Entonces, seguramente habrán muchos eh, actores de, de la, del ámbito de seguridad, del ámbito de eh, la, las Fuerzas Armadas. Se colgó en este momento. Bueno, no sé si nos escucha Bernardo. Eh, sí, sí. Se volvió. sí se volvió. ahí está, perfecto. ¿En qué, ¿En qué me quedé? Perdón. Sí, que nos estabas contando de, la, de, la, de, de estas posibilidades que había para Latinoamérica de, de lo político. Ya, yeah, estaba, estaba rescatando el, el elemento de, de la posibilidad de que el uso de la fuerza vuelva a ser eh, una estrategia. Y en ese sentido, digamos que las Fuerzas Armadas o los aparatos de seguridad de los estados traten de volver a armarse. Eh, la industria Ajá. militar, obviamente, siempre trata de renovarse, siempre trata de eh, mantenerse al día, digamos, de cierta manera. Y eso también puede tener un, una cuestión de, de trans transferir algunos de los recursos que normalmente los estamos usando en desarrollo, en lucha contra la pobreza, salud, educación, y que se vuelva a hacer un clamo por eh, la parte de seguridad desde ese lado. Entonces, eh, es, es un conflicto que, que sí nos afecta, es un conflicto que, aunque parezca lejos, yo leía por ahí alguien decía, eh, vivir de lejos un conflicto no significa que no nos lleguen las balas. Entonces, en, en ese sentido, hay que estar pre presentes y de hecho es incluso una invitación para que los países, para que los líderes políticos de la región eh, retomen su, su posición de, de tener una, un argumento articulado. Prácticamente todos los países de la región han, han reaccionado al conflicto de manera independiente y no se ha visto, digamos, un, una cuestión cohesionada de, de toda América Latina o de toda Suramérica de decir, a ver, ¿nos oponemos o estamos de acuerdo? Y, y ahí tenemos también una oportunidad eh, de, de retomar y tener una posición clara de qué es lo que vamos a querer, qué es lo que vamos a hacer, y en caso de que por algo nos veamos involucrados, ¿cómo vamos a reaccionar? Ya para terminar, Bernardo, <coughs> mil disculpas, eh, ya para terminar, ayer Joe Biden, presidente estadounidense, dijo que Putin quiere rearmar la Unión Soviética. ¿Qué tan posibles es esto también en el escenario geopolítico actual? ¿Qué tan posible es en el escenario económico actual? Porque, bueno, se habla de esto también a partir de las declaraciones de Zelensky, que son las, las intenciones de supuestamente no solo invadir Ucrania, sino también invadir otros países. ¿Es esto posible de que la URSS se vuelva a rearmar? A ver, eh, lo que hay que tener claro es que Putin es una persona que no es tan afín al tema de las ideologías. Eh, uh -huh. Unión Soviética desde una perspectiva de comunismo versus capitalismo, muy poco probable. Eh, realmente, incluso Putin tiene alianzas eh, a nivel interno con, con las oligarquías eh, rusas que son más capitalistas que, que Woz. Eh, entonces, claro, en el, ese... el gobierno ruso es, tiene una economía capitalista. O sea, ahora hablar de, de comunismo chino, de comunismo ruso, es, es casi improbable. Exactamente. Entonces, en ese sentido, eh, es muy poco probable que eh, eh, volvamos a una dinámica similar. Por otro lado, nuevamente, eh, ya en un modelo un poco más democrático que se ha visto tanto en Asia Central como Europa del Este, ya no es tan sencillo que simplemente venga un líder y diga, vamos a hacer esto y todo el mundo esté de acuerdo. Eh, en, en ese sentido, es, es también poco probable que sea tan fácil rearmar una estructura como era la... Eh, la Unión Soviética que era muy piramidal, eh, que sí tenían el tema del Partido Comunista que era, digamos, un poco más transversal, pero a la final los líderes tomaban la decisión y los pueblos obedecían. Es, es un poco más complejo en, en, en la actualidad que veamos una estructura como, como lo que era la Unión Soviética en ese sentido. Lo que sí eh, podemos ver la, el, el fenómeno de, de lo que pasó a, a comienzos de año, en, en enero, en Kazajistán, en donde Rusia intervino para proteger a su aliado político, el presidente kazajo, eh, y eh, a través de lo que es la OTSC, que es la, la, la alianza de, de militar, digamos, promovida por Rusia, que recuerda un poquito a lo que era el pacto de Varsovia hace, hace varias décadas. Entonces, en ese sentido, lo que sí se puede ver es una eh, especie de alianzas iliberales versus alianzas liberales. Entonces, en, en ese sentido... Eh, países en donde, los, eh, en donde los líderes, digamos, sean un poco más autoritarios, un poco menos democráticos, eh, probablemente eh, traten de establecer este tipo de, de alianzas que les garantice su prevalencia. O sea, Kazajistán evitó un golpe de Estado, de cierta manera, solo por la intervención de Rusia. Eh, y, ¿Y qué es lo que hicieron los miembros de la OTSC? Eh, firmar más acuerdos, llegar a más convenios. Eh, que para que en caso de que vuelvan a haber este tipo de revueltas, poder intervenir más rápido. Entonces, en ese sentido, sí podemos ver una, un intento de Rusia de, de volver a ser ese actor, digamos, eh, relevante, pero lo cierto es que Rusia eh, actualmente, por su situación económica, incluso con todos los temas de las sanciones que se le vienen encima, le va a resultar muy difícil eh, poder transmitir ese poder más, más allá de sus fronteras. O sea, van a ser en zonas muy específicas tal vez con, con ciertas intervenciones muy puntuales de cooperación militar, de cooperación en inteligencia, eh, pero más allá de eso, ver un, una escala como lo que fue la Guerra Fría es, es mucho más complejo y en realidad ahí tendríamos que prestar más atención a lo que es China que a lo que es Rusia en la actualidad. Claro, creo que también ese tipo, de, ese tipo de cooperaciones se podrían ver en países que ya formaron parte de la Unión Soviética o que tienen también un legado simbólico y cultural que tiene mucho que ver y está ligado con la URSS. Te agradecemos mucho, Bernardo. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Depende cómo escale el conflicto. Nosotros te volveremos a invitar para conversar sobre este tema. Te agradecemos. Muchísimas gracias y con todo gusto cuando quiera. Perfecto, Bernardo. Hasta luego. Allí teníamos a Bernardo Gortaire, politólogo e internacionalista para conversar sobre la situación de Ucrania, la situación de Rusia, también la situación de Bielorrusia, también que está en algunos problemas. Y existen varias reflexiones sobre este tema. Eh, algunos hablan de que se podría armar una nueva geopolítica en relación a, eh, a Rusia y a China porque si se limitan las exportaciones de Estados Unidos puede hacer negocios con China también otros hablan de los beneficios y cómo nos perjudican al Ecuador en el tema de la como los comentábamos ahí, el tema del petróleo también que está hasta 100 dólares creo que hoy o 101 dólares uh -huh. pero también nos perjudica porque Rusia es también una de las principales compradoras de rosas aquí en el Ecuador entonces también es uno de los problemas que puede tener nuestro país no sé Andrés qué nos puedes contar sobre la entrevista también. sí más que nada comentar lo de la última pregunta que ayer Joe Biden generó viralidad con este tema de que diciendo de que Putin quería rearmar la Unión Soviética prácticamente como el meme de Los Simpsons donde Lenin sale ahí de la tumba y va dice ahí cómo era ¿Cómo, qué, qué es lo que dice eh, viva la horda o sea, muerte al capitalismo, capitalismo o sea, pero, y, y también es, es, un, es un error pensar que las economías rusas o las economías chinas todavía son comunistas o que, o que van bajo ese bajo esa lógica comunista o socialista. Ya como justo dijo Bernardo, eh, Putin es una de las personas que más se ha aliado a las oligarquías capitalistas de Rusia y es donde se sostiene la economía, los, los señores del gas, los, los dueños también de otros negocios. Entonces, pensar eso es bastante complejo. Yo creo que el legado que, que deja, como igual mencionaba Bernardo, el legado, el legado que deja la URSS es este legado cultural, como en lugares como Transnistria, que podrían ir a ver. Hay un, hay un canal que se llama Un Mundo Inmenso, no sé si lo han visto, es buenísimo, desde un argentino. Y él explica todo lo que pasaba en Transnistria, porque hasta ahora hay monumentos de Lenin, puedes ver toda la... Toda la, todas las, las consignas del comunismo, de la Unión Soviética, en, en Osetia del Sur, en Georgia, pero de ahí a rearmarse como fue, en, como fue en, en sus mejores momentos la Unión Soviética es bastante complejo y creo que esto hay que dejarlo claro. Y para entender el conflicto también hay que tener bastante, bastante claro todo el, el tema de las economías y a qué responden cada uno de los países. ¿no? Antes de continuar, quisiera agradecer de nuevo al señor Apolo S. que nos dona. Sedes. 79 peniques por, y dice felicitaciones a su periodismo, gracias por ser profesionales. Me siento orgulloso de ver que existan buenos periodistas. Viva la leva del 92. Y sí, aquí son Libras y Peniques. Dice saludos y abrazos, saludos y abrazos para ti. Un saludo y abrazo para ti. Gracias por donar y recordarles a la gente que ustedes pueden donar. Pueden donarnos por el carnaval, pueden donarnos para lo que ustedes quieran. Pero gracias por hacerse formar parte de la familia de BN a partir de esos donativos. Recuerden que estamos como 250 personas. Recuerden dejar su like para que YouTube no nos banee, no nos oscurezca y no nos bote por allí como lo ha estado haciendo en estos últimos días. Pero hablando de oscurecer, hablando de votar, vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional y una cosa tenaz que pasó el día de hoy, no tenaz, chistosa, triste, chistoso también, Patética. patético, que fue eh, que, bueno, en la Asamblea Nacional hubo un apagón. Pero quizá fue un apagón provocado, no se sabe, pero ya les comento. Bueno, pues Guadalupe Llori suspendió la sesión en medio de gritos en su contra, pues la sesión 766 en el pleno legislativo de ayer jueves 24 de febrero fue suspendida por la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, ante los gritos de apelación a su presidencia. Y ni bien empezó la lectura del informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, comenzaron los alar alaridos. Yori pidió al secretario que continúe, pero los gritos se intensificaron y la presidenta del legislativo terminó suspendiendo la sesión. E inmediatamente se retiró. Pero tras su salida, se apagaron las luces del salón plenario. Vamos a ver un video. Con lo que ocurrió el día de ayer, se fueron las luces en la Asamblea Nacional y es por eso que nosotros hemos titulado este video. Regresamos al Congreso de los 80, bajaron el breaker en la Asamblea Nacional y los asambleístas con sus teléfonos tuvieron que eh, solicitar que la, que la sesión continúe. Vamos a ver el video de esta bochornosa escena de las luces en la Asamblea Nacional. Se ha retirado de este pleno, igual ha sucedido con el señor secretario, el señor prosecretario, se les ha convocado, no han comparecido, igual ha sucedido con el señor asesor jurídico. Bajo ese punto de vista no es factible reinstalar esta sesión. Es más, al haber una apelación, la señora presidenta debía haber encargado a la presidencia y no ha ocurrido ello. Si se hubiese reinstalado y dado paso a la apelación, hubiese tenido derecho el apelante y, obviamente, en ausencia de la señora presidenta, no hubiese ejercido su derecho a la contradicción. Sin embargo, de lo que he conversado con algunos asambleístas, el punto de orden se refería a que posiblemente no se habían ingresado las peticiones del orden del día en la manera que se certificó por secretaría eso podría ser materia de una investigación que no iba a cambiar el orden del día que ya fue aprobado por la presidenta titula, titular. Bajo esa concepción, siempre y por respeto en mi calidad de primer vicepresidente, informo a ustedes la imposibilidad de registrar esta sesión y sabemos que a las 7 de la noche está convocado y entiendo presidirá la señora presidenta titular del Parlamento. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué puede pasar a las 7, asambleísta? ¿Qué puede pasar a las 7? Entiendo que hay una sesión convocada y esa sesión se llevará a votar. Eh, bueno, ahí estábamos viendo a Yori, pero yo, bueno, en este momento quiero mocionar porque Israel ya no presente noticias en No, este la verdad canal. no me parece, me voy a retirar de la Asamblea Nacional. No, ya ya no ya, ya, adiós, por adiós, favor, adiós. Por favor, necesitamos luz aquí porque la Asamblea Nacional <laughs> se ha vuelto nuevamente un circo y bienvenidos al Congreso de los 80. Esta es la Asamblea Nacional que tenemos. Qué triste todo lo que está pasando, así que bueno, regresemos a las luces, por regresemos favor. Regresemos a la normalidad. Regresemos a la, así a la... fue lo de Zoria ayer. Sí, 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 así fue lo de Zoria ayer y ella se fue, verás. Se, se apaga la luz, le están reclamando, ¿no? Apaga la luz. La Jorge la, Laman se va y minutos después ella aparece en una rueda de prensa rodeada de un grupo de asambleístas para rechazar los hechos bochornosos ocurridos en el pleno de la asamblea que ella lo atribuyó a miembros de la bancada de UNES y algunos miembros del Partido Social Cristiano. Y según la titular del Legislativo, la intención de dichas bancadas es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante la cercanía de elegir autoridades como la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades de control. Las diferencias dentro de la Asamblea Nacional... Ocurren ante esta posibilidad de que se conforme una comisión multipartidista para investigar a Yori y esto puede ampararse en el artículo 81 de la ley orgánica de función legislativa en las que se explican seis eh, motivos para la cesación de funciones de autoridades del Parlamento. Y para ello es necesario una mayoría absoluta, es decir, 70 votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que una comisión ad hoc de cinco miembros, quienes tienen un plazo de 30 días, in e integren un informe que también dependerá de estos 70 votos. Yorie explicó que la suspensión de la sesión se dio por falta de garantías necesarias. Y de luz, y también canceló la convocatoria que había sido programada para las 7 de la noche de ese jueves debido a la falta de condiciones para el normal desarrollo de las sesiones. Y porque se fue la luz. Vamos a ver un video con las declaraciones de Guadalupe yori y miremos quiénes están detrás. Chequen quiénes le acompañan a Guadalupe yori que ya más que Pachacuti parece, bueno, es una asambleísta de Creo. Vamos a ver las declaraciones. Ante los hechos bochornosos. En este día, en el pleno de la Asamblea Nacional, protagonizados por el partido político Unes y secundados por algunos miembros del Partido Social Cristiano. Antes, lo hicieron en el pasado. Tomarse por asalto mi vivienda, mi casa arrastrarme y encarcelarme. Hoy quiero repetir esa hazaña, también tomándose por asalto la Asamblea Nacional. Soy una mujer que vengo desde abajo, vengo desde la lucha social. Aquí la pregunta es, ¿quién bajó los becas? Esa es la pregunta, del millón. ¿Será que fue Juan Pablo Pozo del que... Consejo Nacional Electoral en la época correísta? ¿Será que fue Juan Pablo Pozo? Hay, hay rumores de que lo vieron rondando la asamblea. ¿Será, recordemos será... del apagón del, del CNE, el CNE en ese tiempo, Claro, en el 2017. es una, una cosa muy, muy, muy conocida, ¿no? También puede ser. Que pasó a un, a algún asesor de Guillermo Lazo, pasó, ta, 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 pac, bajó y. Se... Claro, Aparicio se tropezó con el cable de la luz y nadie, o sea, y fue. Es, no, no fue intencional, pues loco. Es que, chuta, claro, fue una cosa que pasó de la nada, así como justo mientras la Guadalupe Lloris se iba, pa. Pero la Guada se va es la un poco, poco víctima, ¿no? O sea, ya, ya o sea, se pone a hablar de que no, de que no hay garantías y que invadieron mi casa, me sacaron, y, o sea, sí, señora, ya. Pasó lo que pasó, le persiguieron en ese momento, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo que está haciendo ahora. Ahora los le quieren fiscalizar por el trabajo que está haciendo ahora, por lo que está retrasando también los procesos en el Consejo de Administración Legislativa. Se supone que debería responder por eso, no seguir diciendo, no, es que soy mujer amazónica. Bueno, ya sabemos que es mujer amazónica, pero nadie está diciendo nada en contra de eso. Y también, no sé si vieron el video de Villavicencio, donde le invitaba a Guillermo Lazo a aplicar la muerte cruzada. Ahí le, bueno, vamos a buscarle. Está, creo que en el Twitter de Fernando Villavicencio, en eh, donde él dice, Señor presidente, por favor, aplique la muerte cruzada porque están queriendo bajarse a todas las cabezas y están queriendo dar prácticamente un golpe de estado a todas las instituciones públicas. Eso es lo que dijo Fernando Villavicencio, ya sabemos que ahí es un conglomerado, un conglomerado lacista que apoyan. Eh, ahí tenemos a Fernando Villavicencio, de uno de, las, de, las, de los fuertes de, de Guillermo Lazo en la Asamblea, y también a Guadalupe Dori, aferrándose. De cualquier manera, a la presidencia de la Asamblea Nacional no la quiere soltar. Yo creo que la va a tener que soltar en algún momento porque le van a bajar de ese puesto. Pero... Ya, ella dirá que es conspiración y es persecución como siempre lo ha dicho. Como siempre dicen creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo cuando se le quiere investigar dicen me están persiguiendo, creo que es una cuestión, una, un triunvirato de la conspiración, creo que es la oligarquía, creo que son todas esas personas quienes me persiguen y Guadalupe yoris sigue ese mismo argumento y ese es el argumento que ha mantenido en todos estos meses de gestión que con este apagón la Asamblea Nacional, a ver, tenía como el que 15%, el 16% según perfiles de opinión de aprobación. 13%, 3, 13 según perfiles uh -huh. de opinión de aprobación. Con este apagón con lo que vimos ayer, creo que unos 7, 8 puntos la de bajada a la Asamblea por la, por la diversión, capaz y sube, ¿no? A capaz 15. y... Capaz <laughs> y de, pero es que imagínate, tú estabas, ¿no? Hablando con... Eh, hablan, declarando algo en la Asamblea Nacional y de pronto solamente, ¡pac! Se va la luz y dices, ¿qué pasó aquí? Y ¡pac! Un cenicerazo, ¿no? Uf. Es que ahora es esto es de los políticos... O te apagan el micrófono como en el Consejo Metropolitano de Quito... O te apagan la luz como en la Asamblea Nacional... Hay niveles y niveles... no o sea, Pero ya va a apagarte Pero la ya. luz... Ya. O sea, es imagínate claro. todo el breaker... Hacia todo afuera, el breaker. Afuera, Se van al carajo, no me importa... Nadie habla, no solamente tu concejala tal... no Nadie habla... Pero bueno, ustedes pongan sus opiniones en el chat... Nosotros seguimos con las noticias porque... El presidente Lazo dice que lo de Ucrania es un acto violento... El presidente calificó la operación militar de Rusia... Eh, contra Ucrania como un acto violento mandatario se refirió la noche de ayer al conflicto armado internacional y a otros temas nacionales durante una entrevista con el programa Vera a su manera con el periodista Carlos Vera sobre la situación de los ecuatorianos que se encuentran en la zona del conflicto. El jefe de Estado señaló que el país apuesta por la paz. Dijo que su principal preocupación en las relaciones internacionales es el interés y bienestar de los 17 millones de ecuatorianos. Lazo reconoció que como gobierno no pueden obligar a retornar a, a todos los ecuatorianos que residen en, en Ucrania, pero aseguró que les facilitarán su retorno si así desean hacerlo. En materia política, el presidente ratificó su apoyo a la presidenta de la asamblea, Guadalupe Dori. Lazo calificó a Guadalupe Dori como una mujer guerrera, que no se puede comparar con el expresidente de la asamblea, José Serrano, afín al correísmo, porque él no era una mujer amazónica. Vera preguntó al mandatario sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada. Lazo dijo que no jugará con el futuro del pueblo ecuatoriano como en un casino, pero que era lo que decía hace algunos meses. O sea, ahí sí éramos un casino y ahora no somos un casino. Señaló que no es momento de la muerte cruzada. El presidente también dijo que respeta los poderes del Estado y ratificó su teoría de que existe una conspiración para tomarse los poderes del Estado. Vamos a ver un video, aunque bueno, la conspiración parece de otro lado, pero quien mandó policías al consejo de participación es otro, señor presidente. Vamos a ver el video. Decídase por la muerte cruzada, Dele. No va a haber tiempo para que los ecuatorianos decidan eso en el momento oportuno, porque no nos podemos jugar. El futuro del Ecuador en un casino, como quien dice: Tira una ficha, anímese ya. No, es eso? no señor. ¿Usted puede postularse no, a la reelección? No, no, Carlos, tenemos que andar con cuidado. Nosotros tenemos un objetivo, un objetivo muy claro: crear empleo, pensar en la prosperidad de la familia ecuatoriana. Sí. Y para crear empleo se requiere inversión. Sí, y, y para y generar inversión se requiere estabilidad. Y, y en para estabilidad hay meses, que tener madurez para tomar decisiones. Ok, pero no es mejor perder seis meses más. No, en ese Carlos. objetivo de, de crear empleo que le han obstaculizado, en vez de completar bien los tres años que restan, señor. Presidente. Ahí teníamos a Guillermo Lazo en su, en su intervención en ver a su manera, donde bueno estuvo hablando de algunos temas, como ya les mencionamos, lo de Guadalupe Zori, lo de Ucrania, y lo que más preocupa a los ecuatorianos, como les decíamos en un inicio, esta colonia de ecuatorianos de más de 700 personas que viven en Ucrania, la mayoría son estudiantes universitarios, que bueno, yo, yo recuerdo que cuando yo estuve en el colegio también vinieron a ofrecerme muchas facilidades para viajar a Ucrania y para tener allí mi, mi pregrado. Eh, había algunas materias bastante interesantes, no recuerdo cuáles eran, pero me acuerdo que eran interesantes. Ah, yeah. <laughs> eh, pero me acuerdo That que was. yo decía, wow, así, wow, qué, qué bacán estudiar en Ucrania. Pero bueno, ahora ya sabemos que la mayoría, muchos de ellos, ya salieron algunas fotografías también que están en el metro, en las estaciones subterráneas, para cuidarse, porque bueno, tampoco pueden movilizarse porque no tienen un salvoconducto que les permita eh, ir a, a Hungría, Eslovaquia, y no me acuerdo el otro país, eh, Hungría, Eslovaquia y arriba creo que estaba Polonia, creo que podían irse a esos países los ecuatorianos residentes en este momento en Ucrania y no se sabe también qué va a pasar en el caso de, de los ecuatorianos en Rusia, que también habrá bastantes, en el caso de una escalada del conflicto también habría ya que ir pensando en eso también por si acaso por si acaso, así que eso es un llamado al gobierno y algo nos quiere decir Roque en este momento. Sí, quería agradecer la donación a Sandro Río Naula que nos dona 6 dólares, dice no hay democracia. Las leyes se aplican solo a conveniencias. Saludos desde Chicago. Saludos de allá al otro lado del continente, viviendo el sueño americano. Saludos. Muchísimas gracias, Sandro, por tu donación. Yo les quiero preguntar a la gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la Asamblea Nacional se merece una muerte cruzada? ¿Creen que deberíamos eh, decir que se vayan todos y que se repitan las elecciones? ¿Qué opinan? ¿Qué pereza. Loco. Creen. ¿Tú por... qué que Van a ganar los mismos. Solamente van a cambiar unos días asambleístas de ley. Ah, no, ¿pero es que no no, lanzarse, no. algunos no pueden lanzarse ah, tú claro, crees tú cierto? crees pero que algunos sí tengan chance de, de retomar esa curul sí uf, full un montón. pero un montón que no claro o sea, ah, ya, exacto ah, o sea, un montón tienes... que no Yo, por ejemplo Joana More... Moreira tiene ganado su cargo porque ahora está con una excelente imagen en la Asamblea Nacional y en la ciudadanía esa de ley si se lanza de nuevo esa gana eh, quién más eh, los asambleístas de la izquierda democrática los más antiguos digámoslo así esos no tienen posibilidades eh, por ahí le tienes a, a Rosa Cerda. No sé, ya no. No sé si, la, si el Pachacuti rebelde, se, si se lanza, digamos, pasa la muerte cruzada se vuelven a lanzar ganará, por ejemplo, mire, ella de, de Bolívar ganará. Recordemos que ella es una de las sí, acusadas leía. también de por Guadalupe Llori, quien dice que ella está intentando conspirar, a pesar de ser de Pachacuti, pero de ese Pachacuti rebelde, que se autodenominan. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Creen que la Asamblea Nacional debe irse? ¿No debe irse? O si no, bueno, los, le mantenemos a estas personas con su mega sueldo, sin pero parqueaderos es que, para bicicletas. La cosa es que en la Asamblea, yo creo que esta última elección no se hizo voto por asambleísta, sino por lista, me parece. Sí, por lista, entonces, si se vuelven a votar, tampoco es que la gente, y la gente además, pongan ahí en los comentarios, ya les hago una encuesta, pero dudo mucho que la gente vote asambleísta o asambleísta, yo creo que más se vota por partido, o sea, en plancha, como alguien vota por Creo, alguien vota por eh, Unes, alguien vota por Pachacuti, pero claro. muy poca gente creo que conozca a los asambleístas, porque son tantos, o sea, cuando se, se votaba asambleísta por asambleísta, yo recuerdo que uno salía de, a votar con la falda, con cuatro o cinco faldas de... yo no salía mareado. Pues lo... Ajá, yo solo cogía y todo, así tachaba, porque ya cabreado, ya no conozco a nadie, decía. Eran como cien, doscientos, trescientas personas por las que debes votar y conoces a nadie, entonces es una cosa terrible. Sí, yo, sabía que él, a yo sabía que iba a ser lo mismo igual en, en el caso de la asamblea, no creo mucho en esto de, 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 de esta nota del, del voto, pero al final... Ya sabemos, se repite la historia, se repite la historia, no, no solamente recién que bestia, la asamblea es mala ahorita, no, desde hace años, Ay, cuando pues, era Congreso. Ya, ¿Se acuerdan de la pistola de oro, oro? Cuando estaba Pocho, el Pocho Hart. Hart, también bueno, o sea, el cenicerazo. El... Y esas personas están. Libres, cachas. Están libres, esas personas están dando programas hasta deportivos, desde el pocho Harvard ahí, pero sacando el arma, ahí. No, 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 tranquilízate, pocho. y No, no, no. Está, está bien, está bien. Están libres, pero si hubiese sido un ciudadano de a pie, ya hubiese tenido unos 10 años de ahí de presión por tenencia ilegal de armas. Pero bueno, en este momento vamos a hablar sobre problemas más latinoamericanos, porque sí, gente, Latinoamérica también está envuelto en problemas y el país vecino, a pesar de que el Ministerio de Defensa estaba analizando mandar tropas desde Colombia a Ucrania, también tiene otros problemas como el que ya nos va a comentar Roque en la noticia internacional. Más de 7 millones de colombianos podrían necesitar ayudas humanitarias en el 2022, aseguró División de la ONU. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA por sus siglas, en Colombia al menos 7,7 millones de personas podrían tener necesidades humanitarias durante el 2022 debido a la violencia, el cambio climático, y el flujo de migrantes de diferentes países. Las emergencias se estarían presentando principalmente en algunos departamentos del Pacífico y en la frontera con Venezuela. Por otro lado, se refiere a las restricciones de acceso humanitario que se podrían presentar por la violencia relacionada a las elecciones de marzo y mayo y posibles manifestaciones sociales. Alertan además que 5.8 millones de personas, casi 6 Viven bajo influencia de grupos armados. La investigación de la OCHA da cuenta de que las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia son las acciones de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Entre los crímenes que detonan esta crisis, el 32% son amenazas directas por medio de llamadas telefónicas, panfletos, mensajes, entre otros. Además, otro 32% se debe a enfrentamientos y hostigamientos. Otro punto que preocupa es la revictimización a la que están expuestos los civiles. Se reporta que varias familias desplazadas en 2021 ya habían estado en esta situación años anteriores. Entre enero y diciembre del 2021, en el Pacífico colombiano se presentó una crisis de protección asociada a la presencia de más de cinco actores armados no estatales que disputan el control territorial y social, en muchos de los municipios que reportan mayor número de afectados por acciones de violencia armada, indicó la Fundación. Este es un nuevo año de crisis humanitaria en Colombia. El vecino país lleva más de seis décadas como víctima de los conflictos armados de la guerrilla, los paramilitares, del narcotráfico. La mayoría de estas víctimas están localizadas en las fronteras, o en la ruralidad y han pasado decenas de gobiernos sin poder dar solución a los conflictos armados, al parecer. ser el país de américa latina con más bases militares norteamericanas, tampoco ayuda. crees que colombia podrá salir de esta situación pronto o seguirá sufriendo por los conflictos armados internos? pone los comentarios. Okay. Muchísimas gracias, Roque, por tu reporte. Desde allá, desde los estudios, aquí, desde Controles, te agradezco. Y sí, muchachos, las cosas en Colombia están tenaces. El sábado se acaba una, un paro, o una movilización. Paro que se tomaron por las elecciones que se vienen en mayo. Eh, la gente se está movilizando un montón porque está súper peligroso. Mi hermana, de hecho, planeaba ir a Colombia a una, a, unas, a una. Bueno, es una exposición de fotografía que se está dando en Cali. Que ya estaba planificando, pero luego eh, parece que va a cortar su viaje, porque están sobre todo en las, en las zonas fronterizas, con Ecuador y con Venezuela. Saben que en esos lugares es donde más se. se están estos grupos armados ilegales que ya vienen sufriendo el país de. el vecino país desde uh, desde hace 60, 70 años. Porque, bueno, desde los liberales. O sea, la guerra de los liberales con los conservadores. Y ahora con armas y con violencia, que se llamó la violencia, siempre. Esa parte, y luego ya con las far y todo, pero bueno, Colombia, un país muy bonito, pero que ha sufrido conflictos armados desde siempre, bueno desde siempre, desde casi todo el siglo pasado, y que es presa de, de las armas. Y ahí yo hacía mi comentario, no siete, ocho bases, ocho bases militares, no más. Tienen un montón de bases militares de los colombianos, supuestamente con eso se arregla todos los problemas y ahí tienen, es el país, uno de los países más violentos de América Latina, ¿no? Sí, lo que no se habla mucho es, que no se habla nada más que, más que no se habla mucho, no se habla absolutamente nada, es el tema de los asesinatos a líderes sociales, que es una cosa terrible. ¿17 qué? 17, 17 asesinados. En el último mes, imagínense, 17 líderes sociales asesinados y no se habla nada, pues, pero cuando pasa algo en Venezuela y si sí vamos a hacer un concierto en las fronteras. Pero mientras asesinan a líderes sociales en Colombia no se dice nada porque también son países que son muy funcionales a todo este discurso y narrativa mediática que se maneja. Aquí, 145 en el 2021, nos confirma Israel, 145 líderes sociales. ¿Ustedes han visto alguna noticia sobre esto en RCN, en Caracol, en, en NTN24? ¿Han visto alguna noticia de estas? Bastante difícil, pero bueno. Colombia también está pasando un mal momento. En este momento le voy a dar paso a Dome Sotomayor para que nos diga qué es lo que está pasando con el premio de los artesanos ecuatorianos. Dome, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias, Andrés. Justamente eh, yo quiero contarles que se abren postulaciones para un premio para artesanos ecuatorianos. Así que vamos con esa nota. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, informó el plazo de postulación para participar en la convocatoria para la medalla Diseño e Innovación Artesanal ARDIS 2022, edición Alfarería y Cerámica. El periodo de presentación de obras estará vigente hasta el viernes 18 de marzo del presente año. El formulario de postulación y las bases se encuentran en la página web CIDAP. Este galardón tiene el propósito de reconocer a la artesanía de excelencia del Ecuador y a los artesanos portadores de saberes y tradiciones que preservan la memoria e identidad de cada pueblo. Además, es considerado un homenaje a la vida de los artesanos y comunidades artesanales que cuentan con una trayectoria relevante en el oficio a nivel internacional y nacional. La medalla CIDAB cuenta con varias categorías, entre ellas la medalla al diseño e innovación artesanal, Ardis, en la que se premia a trabajos de artesanía contemporánea que planteen un nuevo pensamiento que combine técnicas y saberes artesanales con procesos y conocimientos propios de las disciplinas del diseño y del arte. Las muestras postulantes deben proyectarse hacia la experimentación y atreverse a tomar riesgos creativos en función de nuevos lenguajes que inviten a la reflexión y al diálogo entre expresiones culturales, tecnologías de producción y estética contemporánea. En esta edición, el campo elegido es la alfarería y la cerámica, por su representatividad en diferentes zonas del país y el continente, además de la variedad de sus técnicas y formas de producción que constituyen un importante referente identitario de diferentes grupos nacionales del Ecuador y América. Ahí lo teníamos. Ustedes conocían que hay algún reconocimiento de los artesanos, esta fuerza que mueve la patria, porque mucho se dice que, mucho se enaltece el discurso acerca de los artesanos en tiempos de campaña, en tiempos eh, de discursos políticos, sin embargo. Eh, no se conoce mucho sobre su labor, sobre las leyes que lo rigen, sobre las diversas eh, alternativas que tienen para sus premiaciones. Entonces, comenten ahí ustedes algo que a mí personalmente me llama la atención, porque he escrito dos tesis al respecto, es cómo se liga la identidad nacional a eh, los artesanos, a los artesanos ecuatorianos. ¿Ustedes creen que el ecuatoriano es un artesano por naturaleza o cuando piensan en Ecuador piensan en, en la habilidad artesanal? en las creaciones eh, de tipo artesanal, de las habilidades manuales. Pónganlo en el chat porque sinceramente es algo que me interesa un montón. Y también otra cosa que a mí, eh, a ver, creo que es importante ponerlo en discusión porque se habla de que la artesanía es algo bastante tradicional de, de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. Sin embargo, el, este premio llama a la innovación en la tradición. ¿Esto les parece una contradicción o es algo necesario? Eh, por ejemplo, yo he visto en los últimos años cómo se populariza ciertas marcas de ropa o de diseño, eh, de decoración, que se inspiran, digamos, en, en técnicas eh, artesanales tradicionales o en ciertos patrones, eh, ciertos colores, y luego lo transforman a las... ¿Qué dirá? Diferentes cosas. Por ejemplo, la champa de Israel, pero con un bordado salasaca por dentro. Entonces, ahorita no lo pueden ver, pero, uh -huh. pero es una bella champa. Entonces, por ejemplo, cosas así. Entonces está como la modernidad. Eh, dialogando con uh -huh. la tradición, pero a algunas personas les puede parecer esto un poco contradictorio, porque no sé ustedes qué creen. La tradición debe estar ahí intocable, no debe estar tal cual años tras años, o se las puede modernizar y darle diferentes usos. Es algo que yo discutí también en, mi, en mis dos tesis, <laughs> es que está en diferentes desde diferentes perspectivas. Entonces, póngalo ahí. Me interesa muchísimo conocer ustedes qué piensan. Yo creo que al final, después de todo, yo no es una opción válida esto de la modernización, porque siempre hay esta creencia de que como es tradicional, como, como ya se hace, como se hizo así siempre, debe quedarse así siempre, negando la posibilidad también de avance o de entrada a la, a la economía, a la economía mundial, incluso a otro tipo de iniciativas, ¿no? que pueden también tener este tipo de, ¿cómo era lo que decía Canclini? Eh, ¿Cómo era la. Sí. El sincretismo cultural. El sincretismo. El sincretismo cultural. Uh -huh. Entonces, no sé, desde mi perspectiva, un poco ignorante sobre el tema de, de artesanos, podría decir eso. No sé qué piensen ustedes. No sé cuál es tu perspectiva también, Dome. O sea, tú cómo ves eso, eso también, porque eh, se puede ver, como tú lo dices, digamos, bordados de zuleta, eh, bordados de, de otros lados o de otro tipo de de productos artesanales que lamentablemente no han a mi a mi forma de ver no han tenido como un avance o entrada en la economía porque no porque no porque hay estas creencias de que no deben modernizarse. Sí, eso sea, es interesante porque se lo puede ver desde diferentes perspectivas. Justo lo que comentaba Andrés es algo que se ha dicho desde el siglo XX en el sentido de que, bueno, de que no no avanza, no se incorpora porque tiene que modernizarse. Yo no creo que necesariamente sea así. Yo creo que mucho de lo que afecta a los artesanos de nuestro país es estar totalmente eh, relegado de las conversaciones que les, inter o sea, que les interesa en, en, lo cuan, en lo que tiene que ver con el gobierno, con las leyes, con el fomento. O sea, realmente a mí me indigna mucho ver cómo eh, no se trata tanto el tema artesanal, se lo deja en el discurso, pero eh, sin embargo se queda básicamente ahí. En el gobierno de Lenny Moreno, algo desde la primera, muy cuestionada primera dama en estos momentos, ella algo trató. De hacer en Carón de LED para fomentar que los artesanos vendan ahí ciertas cosas, pero a la larga. <laughs> Quiero citar a, a los artesanos del siglo XX en unas exposiciones de la Casa de la Cultura muy grandes, que ellos decían, sí, o sea, estas exposiciones nos, nos ayudan un, un montón y ya chévere que se haga, pero esto es una vez cada cuatro años y el resto, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿a quién le, a quién le importamos? Nosotros estamos votados, no tenemos, eh, bueno, en ese tiempo la ley era muy, la ley de defensa del artesano del 53 era bastante nueva eh, y todavía se estaba... Se estaba arreglando, digámoslo así, se estaba modificando y no tenían muchos incentivos. Eh, también eh, yo creo que mucho de lo artesanal se va aprendiendo empíricamente, entonces... Eh sería importante fomentar los cursos para que los artesanos conozcan cómo ellos mismos eh, potencializar sus productos y sacarlos, venderlos en el exterior, que pueden tener mucha más ganancia que aquí, o sea, o también aquí entrar en el mercado interno, pero bueno, diversas diversas eh, cuestiones. Entonces, yo creo que va más allá de decir eh, vamos a modernizar, porque esa es la única manera de entrar en la industria. Creo que puede ser una opción y, y estaría bien, pero tiene que ver con eh, desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido estudiar, tiene que ver con una reforma más estructural a todo lo que tiene que ver con el tema artesanal. Pero en todo caso, ahí está el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, que... Eh, Abrió las postulaciones para el premio Medalla de Diseño e Innovación Artesanal en Alfarería y Cerámica. Así que, si conocen un artesano de la patria que, está, eh, que podría estar interesado para postular en este premio, compartan este video. Bastante interesante el tema de los artesanos, y ya saben, pueden postularse si es que ustedes es en Alfarería, dame Alfarería y eh, alfarería y cerámica. Alfarería y cerámica, si conocen la técnica, si creen que están listos para exponer al mundo sus habilidades, pues también pueden inscribirse. Y sí, yo estoy aquí porque ya mismo vamos a las efemérides, pero quisiera que Dome lea la primera efeméride uh -huh. porque yo voy a pronunciarlo muy mal. Estoy seguro, segurísimo que lo haré mal. Así que por favor, Dome, sorpréndenos con la primera efeméride. Eh, así es, porque un día como hoy nació Pierre Auguste Renoir, pintor impresionista francés, que nació en 1841 en Francia. Su padre era un sastre, dejó la ciudad y se mudó con su familia a París en 1844. Ahí Renoir, con solo 13 años, comenzó a trabajar como decorador de porcelana y a estudiar pintura por la noche. Fue un amigo cercano de Claude Monet y se convirtió en uno de los principales miembros del movimiento impresionista parisino. Sus primeros trabajos intentaron de, eh, captar el movimiento instantáneo de la vida real con luces y colores brillantes. Fascinado por la figura humana, él era diferente a otros integrantes del movimiento más interesados en paisajes. Entre sus obras maestras iniciales está el baile del Moulin, de la Galette, él y el almuerzo de los remeros. Durante un periodo se pasó, eh, que pasó en Italia, se involucró con el trabajo de Rafael y con la fuerza expresiva de las líneas claras y las texturas. A mediados de 1880 rompió con el impresionismo para emplear una técnica más disciplinada y formal. Esto está un poco... Mal. <laughs> Esto está un poco mal. No es que el impresionismo no sea disciplinado y formal, pero más tarde sus trabajos eran caracterizados por las reglas del clasicismo para pintar naturalezas muertas, retratos desnudos y sus paisajes del sur de Francia, donde se estableció en 1907. Bueno, aquí eh, decir que casi como. La mayoría de, de corrientes del arte en un momento que entran al campo artístico eh, no les quieren, piensan que no vale, que lo anterior era mejor. Eso pasó con el impresionismo. Se llama impresionismo porque lo que trata de hacer es dejar una impresión del color en la retina. Eh, se trata con colores, eh, no, eh, ¿qué decir? no bloques de color, sino poquitos, o sea, un poco de color que en, en conjunto conforman un espectro que es la obra. Entonces, eso, pero eh, a lo que quería decir, creo que en, en la segunda parte que se, que deja el, ex, el impresionismo a un lado, es que justamente se va a un, un, una técnica más clasicista, más eh, justamente, o sea, más clásica, no lo deja un poco de lado el impresionismo, pero no es que el impresionismo no valga. Eso hay que tener cuidado con ese tipo de, de pensamiento. Pero en sí, eh, bueno, a mí me gusta más Monet, pero Renoir está bastante bien y es obviamente uno de los impresionistas franceses más conocidos. Sí, yo iba yo iba a pronunciar Renoir, le iba a decir, pero ha sido Renoir. Agusté. <laughs> yo Muchas, te corto, dale. te corto Pancho para agradecer una donación de más de 79 Beníquez, otra vez de señor Apolo, Ecuador. Muchísimas gracias, señor Apolo, Ecuador. Sí, él es eh, verás, el señor Apolo, su nombre es señor Apolo y tiene una banderita de Ecuador, solo que en el computador sale ese. Ah, bueno, disculpa, señor Apolo, banderita <laughs> Ecuador. Pero muchas gracias al señor Apolo, realmente... Eh, me, nos agradaría, nos, uh, nos gustaría mucho que, que nos visitara todas las mañanas. <laughs> muchas, muchas gracias al señor Apolo por los donativos del día de hoy. Y seguimos con las efemérides, porque un día como hoy nace George, George Harrison. Así lo dije bien. Harrison, George Harrison. Un día como hoy, pero en el año de 1943, nació en Liverpool, Inglaterra, el ex Beatles. George Harrison. Además de su papel como guitarrista en la exitosa banda, Harrison también era compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico. En su juventud conoció a Paul McCartney y comenzaron a tocar juntos. Poco tiempo después, junto con John Lennon, formaron el grupo que posteriormente bautizarían como The Beatles. Eh, compuso exitosos temas de la banda como while my guitar no Gently Weeps. Gracias. Here gracias comes the sun, something y ya. Además, fue el representante del viaje de los Beatles a la India, el cual ejerció una fuerte influencia en su vida y en su carrera. Luego de la separación de los Beatles en la década de los 70, George Harrison inició una exitosa carrera. De solista. Falleció el 29 de noviembre de mi, del 2001, perdón, a los 58 años de edad, luego de una eh, larga lucha contra el cáncer. Recuerdo que a Harrison le parodiaron en Los Simpsons eh, exactamente por el tema de la India, ¿no? El tema sí. de la India. Yo iba a decir que vayan a ver el último video, bueno, es el último video de Charles Harrison, pero eh, uno que sacaron en conmemoración de, no me acuerdo cuántos años eran, de My Sweet Lord. Ahí sale Mark Hamill que es el que actúa de Luke Skywalker en Star Wars y también salen un montón de celebridades como británicas haciendo haciéndole como honores a George Harrison por todo lo que significó para la música entonces vayan a ver con el, el video conmemorativo es muy divertido y muy bueno también sale Ringo Starr así que el, el documental en HBO que es no me acuerdo cómo se llama pero pero son aquí, claro es, es que genial. son 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 no, no es en HBO es en Disney que salen todos los tras cámaras de, de cuando ellos estaban grabando los, los algunos de los discos y también salen las peleas salen ellos ahí fumando salen un montón de cosas que no se veían no porque también les tenías a los Beatles un poco eh, no sé idealizados en, en este tema porque era una banda como para jóvenes pero ellos también fumaban. Sí, era una banda para jóvenes, pero los adultos les odiaban. les soy sincero, a mí no me matan. De los Beatles no me matan. Creo que deberíamos decirles los escarabajos en español. Latino. Sí, yo 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 publiqué, eh, yo encontré una noticia en el 64 del Universo en el que decía llegan los Beatles. No, no. Eh, frenesí por los escarabajos en Inglaterra, y la foto, <laughs> y así, esto es verazo. claro, claro, muy, muy gracioso, o sea, creo que en general, bueno, no sé, si es que lo dicen en España, es porque ya está, está ahí, porque los españoles sí traducen todo, pero creo que si es que a ellos lo dicen, se puede. Andrés Proaño dice que mejor Bedols, es más chévere. No, pero han sido fans, ¿no? Qué bestia, ¿no? Yo aquí inculto, yo no sé nada de los Beatles, no sé nada, no, no sé ni los nombres de las personas que, que eran parte de la banda. Pero Israel, eh, todo indignado, igual Andrés, todo, fanáticos, fanáticos. ¿Tú le mataste a Paul McCartney? Claro. Sí, es ah, que Brian también es fan, Brian también es fan. Un saludo a Brian Chaparro que. De seguro nos está viendo, nos está observando para uh -huh. ver si de, pronunciamos bien lo que nos ponen sus efemérides, que no sabemos de dónde saca, pero siempre son interesantes. Y sí, muchas gracias eh, por vernos y gracias, Brian. No. Eh, vamos a las... Vamos a, voy a contarles, a invitarles a que si a ustedes les gusta este bellísimo canal, puedan pautar con nosotros. Escríbanos en el banner, ahí tienen toda la información eh, de cómo contactarse con nosotros. Eh, tenemos diversos precios, diversos paquetes. Recuerden que tenemos varios productos además. Entonces, si es que ustedes quieren que su marca salga aquí, si es que su producto, su servicio que ustedes hacen, pueden contactarse con nosotros. Dime, Roque. Sí, justamente ahí saben que tenemos en Venerables, el Flashback, el Cuarto Oscuro. Si es que Pautan podría volver hasta el podcast. También tenemos aquí el noticiero, el, el Malas Noches, también podría volver. Hay gente que lo quería mucho al Malas Noches pero no pautaban ni donaban, entonces en malas noches murió como muere lentamente la fe de las personas que no donan, vieron cómo mataron lentamente, entonces ahí pueden ustedes ayudar con sus donaciones, pero también si conocen a alguien que tenga una empresa, alguien que tenga un negocio, un emprendedor que quiera crecer en las redes, pueden formar parte de BN Periodismo siendo uno de los productores, como se diría, eh, pautando en BN Periodismo para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo que muchas veces es ingrato, pero que siempre es bonito. Así es, así es, así que ya saben, tienen toda la información en el banner abajo, nos pueden escribir también en nuestras redes sociales, si es que necesitan saber más sobre este tipo de planes, de pauta, tenemos todos los colores y sabores, así que contáctense con confianza con nosotros. Y el día de hoy, ahorita pasamos a la... Eh, al Entre Sábanas y sí, al Entre Sábanas de Francisco Contreras, cuéntanos, Pancho, ¿qué nos tienes el día de hoy? Hola, esa linda gente que nos está viendo a través de YouTube y a través de Facebook. Muchísimas gracias. Espero que dejen like en este video. Y en el entre sábanas de hoy les quiero hablar de la cobardía que acaba de tener nombre y apellido en nuestro país. Se llama Guadalupe Llori. Todos hemos visto esa serie de Televisa, esa tan famosa que se sigue transmitiendo aquí en el Ecuador llamada La Rosa de Guadalupe. Una serie dramática, poco recomendada, que saca unas buenas risas, pero que aparentemente ha inspirado a nuestra Asamblea Nacional. Tenemos todos los elementos que se pueden encontrar en esa serie. Tenemos una Guadalupe, tenemos un escenario de conflicto, tenemos personajes entrañables y un milagrito. Es igual de mala que la versión mexicana, pero obviamente con ese toque criollo a lo ecuatoriano. Guadalupe Yori, la presidenta de la Asamblea Nacional. Estaba esperando ese milagrito y le llegó. Porque ese milagro hizo que no le puedan fiscalizar por ahora. 70 votos se necesitan para que investiguen a Yori y si sucede, podrían sacarla de la presidencia de la Asamblea Nacional. Algo que obviamente la bancada de Creo no quiere y que Guadalupe Yori tampoco. Porque esos 70 votos podrían ya estar ahí, existentes. Y por eso llor impide que el tema entre en el orden del día. Pero ayer pasó justamente este milagro, porque las luces de la asamblea se apagaron para que Guadalupe pueda escapar del descontento de los y las asambleístas. Fue un acto divino, fue casualidad. ¿Fue un fantasma o simplemente la asamblea es un chiste y Guadalupe Yori genera vergüenza? Que esto es un juego, es un chiste, les apago la luz para que no vean, para que yo me pueda escabullir. Eso es lo que estaba pensando Guadalupe Yori. Todavía no se comprueba 100% si ella mandó a apagar la luz, pero creo que es algo muy obvio. Muy obvio. ¿Quién más que la presidenta de la asamblea puede decir a alguien, a un empleado, empleada, oiga, apágueme la luz con gente adentro de la sala? ¿Quién más que el presidente o la presidenta de la asamblea puede hacer eso? Porque no creo que de loco alguien diga, ah, les voy a apagar ahí para que no vean. Por suerte nadie se cayó. Recordemos que hay asambleístas que ya son de la tercera edad. Por suerte nadie no pasó a mayores. Más allá del chiste, de la anécdota, pero ese fue el milagro que Yori, Yori esperó. No sabemos si es que estuvo rezando ahí en el templo masón que tiene la Asamblea Nacional, pero fue un milagro temporal, porque ella sabe que tiene los días contados como presidenta de la Asamblea. Están contados. Y se esconde en un apagón. Guadalupe afirma que buscan tumbarla para controlar el Consejo de Participación y la Contraloría. Y sí, Guadalupe Yori tiene razón en ese aspecto. Eso es lo que se busca. Pero ella representa a la otra facción, a la que también desea ese control. Se podría decir que representa a Guillermo Lazo. Entonces, es una lucha de poderes que seguirá. No es nueva. Pero se debe hacer con altura, por favor. No jugando como niños a pagarnos la luz, a insultarnos y que todo se quede en un jijiji. Mejor, despídete con dignidad de tu cargo, querida Guadalupe yori Muchas gracias, Pancho. Ahí teníamos el editorial de este día. Uh -huh. Si es que quieren pueden revisarlo de manera completa en nuestras redes sociales uh -huh. y con eso, ah bueno, tenemos una donación. Tenemos donaciones? dos donativos uh -huh. y además tenemos que bloquear a una cuenta que nos está haciendo spam que dice .com, hot hotgears and voice video chat. Claro que sí, pues lo Hay que decir, eh, es que es que toca decirles, no entren en esa página. No, no vayan, a, no vayan a entrar porque puede provocarles algún desperfecto en su internet o computadora, es decir, virus. No entren. Gracias. No entren. En todo caso, primero vamos a agradecer. Ya silencié temporalmente para que no entren temporalmente, pero luego ya lo baneo porque no tenía tiempo para banear. Ahora voy a agradecer la donación allá, Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan, que nos dona dos duros? ¿Cómo están las cosas allá por las Europas? ¿Y sé si qué día podemos festejar el Día del Poncho? Habría que ver, creo que en Argentina existe el Día del Poncho, no estoy seguro si existe en Ecuador. Yo uso ponchos, por eso INTI tiene uno, ese es un poncho de rock el que usa INTI. Y a señor Apolo que nos vuelve a donar 79 peniques, Muchísimas gracias, señor Apolo. Sí, muchas gracias a las personas, todas las personas que nos vieron el día de hoy y gracias a los que donaron también. Eh, muchísimas gracias. Aquí, bueno, sí no tenemos Día del Poncho, pero el Día del Artesano Ecuatoriano es el 5 de noviembre para tener en mente. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Eh, la próxima semana vamos a tener feriado, lunes y martes, así que retomamos el miércoles desde las 8 de la mañana. Ahí pendientes. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vayan a ver todo lo que tenemos, todos los productos. Venerable Vayan a ver eh, el producto, el, el programa de hoy, el noticiero en Bn Periodismo. Vayan a ver el flashback, el cuarto oscuro, todo lo que vamos a estar subiendo y nos vemos la próxima semana. Sí, yo les recuerdo una cosita. Creo que no tengo cámara, pero sí. ahí pueden verle a Dome o a Roque. Ahí... Ah, sí tengo cámara. Ahí, hola. <laughs> eh, decirles que este fin de semana vamos a subir un producto muy especial. Así que esténse pendientes, no sé si digo el tema, el, tem, el pendientes. <laughs> no sé si puedo decir el tema, Israel, hay que preguntar a Israel. Sí, decimos el, el tema. Jefe. Sí, estamos el, preparando el un jefe. pequeño, un mini documental sobre la problemática eh, que se dio recientemente en la comuna y en la gasca por el aluvión. Tenemos entrevistas, tenemos eh, a la gente que vive ahí contándonos lo que pasó. Y también qué les han dicho las autoridades. Así que este fin de semana estén pendientes, estén zen, pendientes de BN Periodismo. Así que den clic en la campanita para que les llegue una notificación de cuando subamos este mini documental. Sí, Ahí nos vemos, muchachos. Ya saben, a mí, como ya nadie quiso decir sus redes, yo voy a decir las mías. Me pueden seguir en mis redes como arroba ribca, riba roque en Twitter, como Roque Alejo en Instagram y como Roque Montesco en. TikTok. Bueno, sí pueden seguir en realidad. Ahí di tú, Ana, Pancho, las redes. Hola, me pueden seguir en todo lado como arroba Andrés Burbano, le pueden seguir como Andrés Burbano6 en Instagram y como arroba quema tu cabeza. En Twitter, a Israel es irra-el Carrasco en Instagram ¿eh? e Israel no fue en Twitter e, e Israel si fue en TikTok vayan a ver esos videos de TikTok de Israel gracias Israel aunque no quieras que vayan a verlos nos despedimos sigan a BN Periodismo en todas las redes sociales estamos en todas así que me despido chao chao